Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Mediodía. Bueno, ese, arrancamos mal, media hora antes empezamos entre amigos y yo ya le clavé mediodía. Usted está acostumbrada con el noticiero. Actualidad informativa, señora, me claro. traicionó. Esto es sábado, esto es entre amigos. Sí, señor. ¿Cómo andan? Entre amigos. Muy bien. ¿Con quiénes estamos? Estamos con Fernando Lagaray. Sí, buenos media. Días, Fernanda. ¿Cómo buenos le va? Días, ¿bien? Media Fernanda. Media Fernanda. Sí, me hacen levantar más temprano. Estoy con solamente un hemisferio traje hoy. Bueno, acuéntese bueno. más temprano, Fernando Lagaray. También tenemos a Walter Musso. Buen día, Walter Buen Musso. Buen día, chicos. Fernanda no trajo el hemisferio que derecho era, que te falta. Claro, bueno, Hernán no trajo el hígado porque comió rabas a bueno, morir. Ella no trajo el hemisferio ponele derecho. Que fue rabas. Decime que vos trajiste el izquierdo. El izquierdo se juntan. Ahí está, y hacemos claro. uno. Vamos, no Yo no traje el hígado, no lo tengo. Hernán Corradini no trajo no, el hígado. Pero me mataron las rabas ayer. ¿Fue por comer o por beber? No, por comer. Por comer. Por comer. Por bueno, comer sí, vamos sí. a creerle. Sí, sí. Qué y bueno, y en este caso. Culpa, culpa. Después le voy a decir quién es el responsable. Pero bueno, acá estamos. Y lo que yo lo traje fue la coordinación porque arrancamos mal ya desde la mañana. El huevo de Pascua que usted trajo para regalar lo podemos guardar, lo comemos por ahí para el domingo, ya estoy bien, para mañana. ¿Por qué? Sí, no, mañana, se come todo hoy, Corradini, nada. No, no, pero... Olvídate. Lo ideal sería no comerlo. ¿Eh? Una semanita, 10 días con una buena dieta. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos. El lunes empezamos. Por supuesto. Nos estamos anticipando a las Pascuas porque tenemos muchos anotados para el sorteo. Muchísimos. Así que después lo vamos a estar, la gente se va a poder seguir anotando. Los vamos a sortear tempranito para que los puedan venir a buscar. Sí, uh-huh. sí. Antes del mediodía. Sí, sí. Antes tipo 11 y algo ya vamos a estar haciendo el sorteo. Así que para aquellas personas que se quieran anotar, ya se lo vamos a estar diciendo porque se pueden anotar dónde, Fernanda. En Entre Amigos, la forma más fácil y más rápida, si quieren, nosotros ya subimos unas imágenes de los huevitos que tenemos sí. para sortear y pueden anotarse como comentario de esas imágenes y ya quedan automáticamente incluidos en el sorteo. Y si no, bueno, si no encuentran la foto, si no les queda cómodo, anótense directamente en el muro o por un mensaje privado que también serán bienvenidos. Por un mensaje al celu, puede ser, un mensajito de texto. Al celu también. De Karina. Al celu de Karina, que es el que es tienen el celu todos. De todos. Claro. Es el celu de todos. Claro, exactamente. El celular del pueblo. No, claro. El amarillo. No lo quise decir para que no se malinterpretara, pero, no, pero con vamos con a decir. Con buenas intenciones, no, no. te lo digo. Por supuesto. Tenemos, vamos a irle adelantando a la gente. Perdón, todavía. Perdóneme. Sí. Lo perdono, yo lo no, vivo perdonando. No me quedó claro los premios. Un huevo de Pascua, un super huevo de Pascua. Un super huevo de Pascua que va a ser el principal. Ese es el principal. El premio así, sí, super bien. Premio. ¿Qué más tenemos? Después tenemos un segundo premio que seguimos con una canastita con huevos. ¿A quién sí. se la tenemos que agradecer? A la señora Angélica Gloria Glow. ¿Cómo es el nombre? Sí. Es medio raro. Angélica Glow Torres. Glow Torres. Glow Angélica. Sí. Ahí está. Ella nos sí, trajo sí. un huevo. Ella nos trajo con sus secretarias. Con sus secretarias. Sí. Malena y espérame, Morena era. Ay, ahora ya me confundí. Recién me parece que sí. Yo estaba anotando recién las recibí porque lo trajeron aquí al cable, así que. ¿Y el regalito de quién es, Cari? Y el regalito es de Magalí. Magalí que nos regaló. Fanática para nosotros. Hiper fanática. No para sortear. No, no. Para que comamos acá. No, para ese no. El de la lechuza es el de Magalí. El de lechuza. Porque estamos regalando la lechuza tejida. Sí, no, la lechuza es para regalar. La lechuza tenemos todos esos premios para regalar. Uh-huh. A quien le tenemos que agradecer es Adriano Grisar, sí. de Cinco Sentidos, que también nos regaló una caja de bombones eso. a nosotros. Para nosotros, eso. Para que lo comamos nosotros. De esos sí. no les convidamos. Y Elsa, bien. La mamá de Fernanda Pérez, nos regaló los pastelitos esta vez para nosotros. Para nosotros no también. Regalamos nada. Ah, qué nada. Bueno. No, de eso no. Tenemos un super huevo gigante que está acá. Super, ¿cuánto pesa no este sé, huevo? No sé, como 3 no kilos. 3 debe kilos pesar. Pesa. Sí, es sí. enorme. Sí. ¿Tenés para estas Pascuas, para el año que viene, no. para el próximo? Un huevón. Sí, no, lo abre usted, Corradini. Lo abre usted. ¿La lechuza qué es? ¿Un tipo monedero? ¿Qué es la lechuza? No, es como un almohadoncito. Ah, como un almohadón. Está buenísimo. Ahí está. La verdad que es una ternura, hermoso. Es muy colorida para la gente que nos está escuchando. ¿Qué y que sirve nos... para viajar, cuando viajas en el auto, para el dormir? Colectivo. Para dormir, para viajar, para mirar tele también, te lo pones. Sí, es cómodo. Para cuando están escuchando entre amigos, por ejemplo, el sábado próximo, se pueden poner así con la lechucita claro. y mientras nos escuchan, por ejemplo, un día como hoy, nublado, que en la mañana nos recibió con algo de lluvia. Está bueno hacer un poquito de fiaca y bueno, te quedas ahí. Te en pones la cama, cómodo por supuesto. Con la lechuza. Le pones una piedra adentro y le tiras el layman en la cancha. Vos entras con esto. ¿Y qué más tenemos?
Tenemos de todo. Aparte de los premios, aparte de los premios. Y aparte de los premios salimos a la calle. En realidad yo acompañé en la calle a estos dos personajes. Sí. Karina Walter. Ranini no se hace cargo complicidad. Nos yo manda al frente a nosotros. Walter Musso y Fernando Lagaray, ¿qué estuvieron haciendo? Le estuvimos preguntando a la gente sobre algunas novedades de los apellidos que hay recientemente. Porque ¿qué pasó? Contame, porque no tengo la menor idea qué es lo que pasó. Como todos sabemos, se ha reformado el Código Civil de la Nación, pero esto entra en vigencia recién en agosto. En Santa Fe se adelantaron y ya se permite anteponer el apellido materno al paterno a los hijos. O poner, o sea, una o sea, libertad. Es indiferente. Es indiferente. Puede ser primero el del padre o el de, la madre. O poner el de la madre y no del padre. O sea, vos podés elegir entre el apellido materno y paterno cuál ponés o en qué orden. Libremente. Sí. Y ahora creo que también lo vamos a buscar. Vamos a buscar la información y lo vamos a dejar como tema para hoy también. Creo que también ahora es libre el tema del nombre. Porque antes por allí algunos nombres tenían prohibiciones. Nombre. Ahora creo que el nombre que a vos te guste, que vos elijas... Cualquier cosa. Se lo podés poner al bebé o a la bebé. Con los, con los nombres originarios había problemas. O sea que muchas veces los nombres originarios no te permitían. Sí. Había nombres... Tobas, así no te lo dejaban poner. Claro. Es raro, ¿no? Porque... Ahora si vos le querés poner a tu hijo mate lavado, sí. Se lo podés mate poner. Lavado. Claro, sí. Mate por eso una de las cosas que pedían... ¿Cómo le va a poner mate lavado? Bueno, hay un chiste de los indios, ¿lo saben ustedes? No. ¿Por qué los indios tenían... los chicos le preguntaban al padre por qué el nombre que le habían puesto? Pero no se puede contar a esta hora. Ya te iba a preguntar. Te iba a preguntar eso. Se puede, te iba a preguntar no porque se te veía la o cara. O sea, a esta hora. Dejamos a la audiencia con la duda. ¿Cómo a qué hora se puede contar el chiste? No, a las 12 de la noche. Tenemos que continuar hasta las 12 de la noche. Vamos a seguir hablando hasta las 12 de la noche. Tenemos que tirar hasta las 12. Hay invitados para el día de hoy. Sí. Relacionados, se podría decir, hasta que con las Pascuas. Mire, con eso le digo todo. Porque estamos hablando de chocolates. Estamos hablando de chocolate, claro. Estamos hablando de chocolates, así que deduzcan. A ver, la gente de Armstrong por ahí se da cuenta. O sea que tenemos, de todo el chocolate que tenemos acá para regalar y para comer nosotros, vamos a tener como invitado más chocolate. Más chocolate, más pero chocolate. Este te pega al hígado. ¿Chocolate negro o blanco? Negro, pero te pega al hígado. Este te pega al hígado. Te pega al hígado, los riñones, pega por todos lados. Pega por todos lados. Él dice que se la aguanta, pero mentira. Es un tierno, en el fondo es un tierno. ¿Y vamos a tener música también? También música, sí. Bueno, yo no traje nada hoy. Hoy yo te digo, los sábados no trabajo. Yo vengo acá con amigos a sentarme en la mesa y charlar un rato. Yo no trabajo, exacto. Sí. Bueno, pero hace un calor acá adentro. Un invitado con música hoy, sí. ¿Le decimos el nombre o sorpresa? No. Bien. No vamos a decir yo nada, siempre quiero quemar todo, ¿viste? Pero no me dejan. Bueno, ni esto. Y no, porque cuestión de generar un poco de expectativa, de que expectativa. La gente, aparte la gente se está despertando, hay algunos que por supuesto ya están trabajando, venimos de dos días de feriado, por ejemplo el jueves la gente, muchos fue cerrado todo el día, otros trabajaron mediodía, igual que el día viernes, así que es como que hay que ir arrancando otra vez de a poquito. Más, somos el recreo de los que están trabajando. Exactamente. Ay, me gustó el recreo. Esa frase, el recreo. ¿Cómo sería? No es como efeméride, sería como la frase del día. Había, me acordaba de, pero no da. Un eslogan, un dicho. Claro. El recreo de la mañana, ¿qué es eso? No. Para la gente que está trabajando. Escucharnos. El recreo de los laburantes. Claro. No es lo mismo trabajar escuchándonos a nosotros, que te entretenés, te divertís, trabajar en silencio o escuchando otra cosa. Por supuesto. Es aburrida. ¿Y a quiénes tenemos que saludar también? Porque hay gente que nos escucha a través de la página web. A todo el mundo, chicos. Salimos en todo el mundo. Tenemos amigos de Chile, de Brasil, de Perú, de China, de Taiwán, de... Taiwán está en China. Dentro de la Argentina. Es todo lo mismo. Dentro de Argentina no, es cierto. En otras provincias también. Y le voy a decir que mi amigo Cristian Galván, en la ciudad de Córdoba, nos está escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Nos está escuchando Cristian. Cristian Galván con su familia en la ciudad de Córdoba. Está laburando hoy en el... Saludo, Cristian. En el laboratorio. Y ahí está escuchando, en Córdoba. Por supuesto. Y en un ratito nomás ya tengo que mandar un saludo porque tenemos acordado un horario para mandar porque por cuestiones laborales no podía estar con la radio, digamos, a full. En internet tampoco.
pero sí lo iban a estar prendiendo en un ratito para Brasil, el saludo. Un Brasil. Para Brasil, se nos fue el saludo. Bueno, vamos a dárselo personalmente. Y bueno, estaría buenísimo, la verdad. Pero bueno, transmitir desde Brasil. ¿Por qué no? De la playa. ¿Por qué no? Transmitimos de la playa, un coco. Se buscan auspiciantes, bueno, para el programa especial de Brasil. Playa y coco, sí. Debe, Martín Cáceres debe estar, claro, trabajando, por supuesto, pero está Cuba, estudiando, pero está en Cuba. Cuba. Así que un besito para Martín. Cuba. Seguro nos está escuchando, Martín, seguro que nos está escuchando, así que un besito para ¿Vamos Martín. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Arrancamos. Déjeme decir, sí, que también tenemos, por supuesto, muchas noticias, información, tenemos consignas para el día de hoy, hay de todo, ¿no? Dentro de las consignas, sí, vamos a plantear algo que tenga que ver con lo de la encuesta, ¿le parece? Sí, con los nombres, no, y los apellidos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque está bueno. Es un tema, me parece, que va a dar como tela para cortar, como quien dice. Sí. ¿Les parece a ustedes? Y tenemos muchos anotados para el sorteo. Muchísimos. Pero faltan. Faltan. Así que siga la gente anotándose. Anotando. Sí, 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 sí. ¿A qué hora hacemos el sorteo? Vamos a dar la hora, vamos, para que la gente... Y 11, así lo retira, 11 y media. Entre las 11 y las 11 y media hacemos el sorteo. Uh-huh. Entre las 11, 11 y las 11 y media así hacemos el sorteo. ¿Puede venir a buscar los premios? La directora me dice 11 y media. 11 y media, y dice, perfecto, que falta la muda acá abajo para que nos traduzca. Claro, no, porque para tener tiempo de venirlo a buscar, porque a las 12 después cierran las chicas de la, sí, oficina. Claro. Entonces no tenemos quien les abra la puerta. Si no, claro, va, me reta el logro para mañana. Claro. No, me está gritando en la oreja, me está matando. Sí, vamos a la música. Contale a la gente por qué tenés el auricular ese. A ver, ¿a quién nos conecta? Porque no la presentamos. Está escuchando otra radio. Este auricular me conecta con Fernanda Pérez, que me reta toda la mañana acá en la orejita retándome. Ya va Fernanda a la música. Ya vamos a ir a la música. ¿Qué tenemos? Estamos haciendo Sarré de Sabina. Bien, bárbaro. Porque arrancamos la mañana con música y tenemos también muchos solicitados que también vamos a ir cumpliendo a lo Así largo es. Del programa. Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces. Vamos, Fer. Continuamos. Acá están todos con los celulares. ¿Vieron? Primero era yo. Sí. Primero era yo, pero o los he contagiado. Yo me resisto todavía. No, lo que pasa es que hay mucha gente del otro lado, Cari. Entonces la gente se comunica vía Facebook, como decía recién Fernanda, se comunica a nuestros celulares y bueno. Estamos hiperconectados. Hay que responderle de alguna manera y estar atento a lo que nos dice la gente. Mayoría anotándose para el sorteo, muchos pidiendo música también. Uh-huh. Por ejemplo, sí, la música, por ejemplo, que pasaba recién, Serrat y Sabina, era dedicada a María del Carmen Toledo. ¿No así es así, señora? Sí, sí, especialmente por Serrat. Ah, Serrat le gusta más. Sí, sí, aparentemente sí. ¿A usted qué le gusta más, Serrat o Sabina? A mí me gusta más Sabina. Sí, tengo una incapacidad de tolerar a Serrat, con todo respeto y con mucha angustia lo digo. Porque sé que es una persona muy talentosa y muy respetada, pero... No te llega. Ay, me duermo. Bueno. Lo lamento, verdaderamente lo lamento, pero bueno. ¿Muso? Sí, musicalmente es más plano. Uh-huh. No, a mí me gusta Silvio Rodríguez. Pero Silvio Rodríguez. Tendríamos que decir entre Sabina y Serrat. No, imposible, son espectaculares todos. Sabina, Silvio, sin los tres no sirve. O sea, los tres. Sabina, Silvio Rodríguez y Serrat, los tres juntitos. Son, podría agregar uno, un milanés. Es como que Silvio es el cielo. Claro, sí. Sabina es el infierno, ¿no? Sí. Y Serrat es la tierra. Son las wow. Los tres elementos. Sí. Qué filosófico. Y Arjona no sé dónde está. Arjona está en el baño. ¿El infierno no es Arjona? No. Está bien. El tipo anda muy bien, o sea, vende muchos discos. Mire que no se lo puede discutir. Acá las fanáticas de Arjona. No, en serio, porque no. ¿Cómo se van a poner las fanáticas de Arjona? No, nos vamos a pelear con las fanáticas de Arjona, pero te digo. No es pelear. No hace falta pelear. Esto es lo mismo que el fútbol, la política. Seguro. Se puede intercambiar opiniones y hablar, sí, no hace falta pelear. Sí, pero lo van a venir a esperar con el palo de amasar en la puerta, usted, Corradino. No, sigue criticando a Arjona. Los ravioles junto con el palo de amasar, no. Ningún problema. Ah, los ravioles tenemos sortear hoy. Para de comer. Vamos nomás. Menos mal que dijimos esto, si no nos olvidamos los ravioles. Hoy tenemos también para regalar. Hoy, sí, un kilo de ravioles. Qué lindo. No podés comer. Estás mañana al mediodía sin salsa, así nomás blanco. No llegás al mediodía. Salsa, con poquito de queso, nada más. Nada más. Salchicha. Salsa y salchicha. Yo porque no puedo, pero claro, si no meter una buena salsa. Claro. ¿Qué pasa? No. El agradecimiento a Graciela Urquilla, que nos ha obsequiado un kilo de ravioles para regalar hoy también, señora. Sí, señora. Ravioles de calidad, ¿eh? No. ¿Y qué ravioles? Espectaculares. Sí. No, esos que son masa sola. Aparte son está lindo para comer ravioles, está bárbaro. El día está, se presta. Se presta. Sí. Y ya lo que se presta también es salir por Frecuencia 1 de Mónica Soria, porque justamente también estuvo
Martín Urquilla estuvo de cumpleaños el 2 de abril. Walter no Musso también. Walter Musso, bueno, pero ya lo habíamos dicho la semana pasada. ¿No, pero no fue esta semana el cumpleaños de Walter? El 26 de marzo. 26 de marzo. La semana pasada. Ah, la semana pasada, sí. Tenés razón. Se hace mucho más viejo que cuando cumplí. No, sí, pero como no se pagó nada, no hubo ningún festejo. ¡Qué feo! A mí me queda grabado el cumpleaños es cuando hay un festejo. Es cierto, festejo, sí, ¿viste? Sí, es verdad. O sea, es esta verdad. Semana el de Martín Urquía y el de... Que tampoco hubo festejo. No, pero trajo empanadita, festejo, pero trajo sí. Empanadita, Martín. ¿Y Frecuencia 1 está cumpliendo años también? Está cumpliendo años bien, Frecuencia 1 de Mónica Soria. Allí estamos saliendo por la 92.1. Frecuencia 1, ya un año al aire, ¿eh? Muy bien, un año al aire, así que felicitaciones a toda para la región. A toda la región llegamos, por ahí la gente que no es del palo, por ahí no digo que no lo entiende, pero por ahí no conoce el gran esfuerzo que se hace fundamentalmente para sostener un medio de comunicación. Realmente se hace mucho esfuerzo, porque más que nada, porque yo lo que digo siempre, es uno solo, bueno, en este caso Moni está acompañada por Malvina y por alguna otra persona más que trabaja, pero es muy poca gente para hacer absolutamente todo. Vos tenés que hacer la parte periodística, tenés que hacer la parte comercial. Patear el córner y cabecear, sí. Hasta tenés que ser técnico también en algún momento, si te surge algún problema técnico, que no te anda la compu, que no te anda la consola, realmente... No. Es mucho el esfuerzo que se hace. Sí, lo interesante es que la gente de Amtron siempre apoya. El auspiciante de Amtron es impresionante. Sí. Porque el comercio y la industria de Amtron apoya permanentemente. Permanentemente. Sí. Porque yo te lo digo con la experiencia que tuve por allí en Marco Juárez también, que no me voy a quejar de Marco Juárez, pero en Amtron mucho más. Sí, sí. En Amtron mucho más. La gente apoya más en Amtron. Sí, sí. Sí, no, es cierto. Aparte, hay empresas que no le hace falta la publicidad, pero sin embargo te apoyan para que vos sigas con los proyectos. Sí, está muy bueno, muy lindo. Sí, porque aparte es una cuestión de compromiso, de estar presente, de apoyarte. Sí, sí. De otra forma es imposible. O sea, sin publicidad es imposible de hacer lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Están, por supuesto. Sí, están sin la voluntad del medio también. Colaborando, poniendo el hombro y bueno, en este caso, bueno, Moni, que también nos está... ayudando en este proyecto, seguro. Saliendo al aire a través de su radio. Y bueno, un año al aire, como decíamos, no es poca cosa. No, seguro. Es más que meritorio. Así ¿y hay que totalmente. Ah, no ¿hay sé. ¿Hay festejos, Mónica Soria, del aniversario de Frecuencia 1? Ahora esperamos el mensajito. Lo puede mandar con mensaje de voz y lo sacamos al aire directamente. Ustedes con el programa Giro Urbana, ¿no festejaron? Y bueno, había que hacer, claro, había que hacer algo parecido. ¿Sí? Habría que hacer algo parecido con el primer aniversario de Frecuencia 1. Sí. Al estilo tirar gira, la casa por la ventana. Sí, pero en gira lo hicimos, ya eran 2 años. ¿Qué, por qué eso? Significa tirar años. La casa por la ventana? Ahí no puede sé, explicar. No sé. Está bueno. Anótelo. A mí me gusta tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa? Porque uno cuando va a hacer un gran festejo, vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa? No, aparte, ¿cómo haces para tirar la casa por la ventana? No, a mí porque eso me suena más... los platos, sí. La ropa, no, por claro, la ventana. Sí. Por eso, a mí me suena más a ruptura matrimonial eso, que ya tirás la ropa, la ¿viste? Claro. Sí, ahí le tirás todo, claro, por la ventana, todo. Por la puerta, todo. Donde venga. Pero sí. Viste que hay algunas cosas que por ahí uno la dice. Yo y no, he presenciado. Nunca se pone a pensar qué dice. Una ruptura de esas que le tiraron todo por la ventana. ¿Supiste de una ruptura de esa? Wow, ser testigo de eso debe ser testigo algo. En primer plano. Esquivaste plato. Esquivaste no, los platos. No, no, si después te llaman a declarar por un divorcio, tenés que ir a declarar. No, lo que puedes hacer es juntar algo. A lo mejor hay algo potable que cae, vos vas y lo juntás. Te he hecho una chusma hoy. Sí, hoy te he hecho una chusma. Y bueno, ¿sabes qué? Está a punto debo, de tirar el nombre. Se lo debo también a Lorenzetti, porque ellos nos dan por sí opuesto diarios, revistas. Sí. Tenés todo el chimento ahí. Ajá. Para estar al tanto. Faltaría una revistita un poco más de Amtron. ¿Por qué no? Qué lindo es una revista. No. ¿Vos sabés que a Amtron le hace falta eso? Le hace falta un medio gráfico. Un medio gráfico. Por supuesto. Es importante. Así por que, ahí, pero, ¿en algo, qué algo semanal. No, buenísimo. O quincenal, por ahí. Sí. Pero ustedes no es fácil, dicen, no es fácil ¿ustedes tampoco, dicen con chimentos? No. No sé, es noticia, pero no es fácil, porque la gráfica también tiene sus costos y no es fácil tampoco. No, es seguro. Lo que y más decíamos. Ahora con los medios digitales. Claro, medios digitales. Claro. Pero el papel, sí, es, el papel es el pero papel. Pero igual es lo que dice Walter, ¿eh? El papel. Obviamente que hoy por hoy los medios digitales, como el diario digital Amtron y Región... o en este caso InfoRedAmtron.com, Amtron Noticias, hoy por hoy hay varios medios digitales, ¿no? Sí. Pero creo que el papel es el papel. Sí, sí. El papel no se ¿cómo te lo lleva al baño? ¿Te lo llevas al baño? O sea, cosa? Una revista. Pelo, yo el diario te lleva al baño. Te una tablet que al baño no podés con una tablet al baño. Te lleva al baño. Es lo nuevo. Pero no te puedes limpiar con la tablet. Otra cosa. Otra cosa.
Disculpe. Bueno, carajo. Bueno, ya está, cortemos acá. Ya no podemos seguir. ¿No les gusta a ustedes ir al baño con algo para leer? No. Ese otro tema también. Es otro tema. Yo las páginas de chistes. Sí. Yo me llevo el diálogo, la revista. Sí. ¿Cuándo podés llevar algo para leer al baño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo llevo la guitarra al baño. Bueno. En serio te digo. He compuesto en el baño. Así salió también. Claro. O sea. No, pero hay gente que tiene hasta revisteros en el baño. ¿Cómo que sí, No, pero el baño. Sí. Karina, escucha, el baño, sí, y que me desmienta la gente, el baño es el lugar más sagrado de la casa. Por supuesto. Preguntale a Pepe Argento. No, sí. El único lugar donde vos estás, tipo burbuja. Tipo burbuja. Es un momento de reflexión. Claro. Un rayo ahí. Porque vos salís de ahí y después ya nada te pertenece. Pero en el baño, en ese momento, vos sos dueño del mundo ahí. Miriam Lorenzetti. Sí. Miriam Lorenzetti me hizo acordar, tengo que mandarle un saludo a su esposo, a Daniel Romero. Recién cuando nombraste a Miriam Lorenzetti, diarios, revistas y todo lo que busques está ahí. Por supuesto. Tengo que mandarle un saludo a Dani Romero. Perfecto. Que me pidió un saludito, como no, con mucho gusto. ¿Qué le vas a pedir? Al amigo, no. Nada, siempre. Nada, alguna no da puntada. A Rosario, quería pedir. No das puntada sin hilo. Un saludo. Nos dice Mónica que, bueno, por supuesto que ya estamos saliendo por la 92.1, recién hablábamos de su radio, y a través de ellos estamos saliendo, por ejemplo, en Las Parejas. Sí. Cañada de Gómez. Saludo a toda la gente de Las Parejas, Cañada de Gómez, Buquet, Cruz Alta. ¿En Buquet también? En Villa Luisa también. Montes de Oca. Toda la gente de la región. Montes de Oca también. Sí, nos están escuchando. Matías Torres, por ejemplo, en Montes de Oca nos están escuchando. Bueno. Santiago del Estero. Bueno. Tucumán. ¿Dónde nos están escuchando? Bueno, a través de www.inforredamstrong.com. Le estoy dando el pie para que usted me diga que nos están escuchando a través de inforredamstrong.com.ar. Claro, no, .com. Inforredamstrong.com. Sí. ¿Qué diferencia? Es otro tema. Hoy está tirando. Como tú estás tirando temas, ¿viste? Pero menos mal que te atacó el hígado. Tremendo. Tengo información deportiva en un ratito también, porque me están preguntando si se juega hoy la fecha de fútbol infantil. ¿Y qué tenemos para adelantar de eso? Déjeme averiguar y ya le comento. Porque recién me llega un par de mensajes preguntando si se juega hoy la fecha de fútbol infantil y juvenil por la lluvia de la madrugada. Vamos a averiguar. Enseguida hablamos de la liga también, porque hubo partidos de primera división ayer en el fútbol de la liga. Vamos a estar con distintas noticias también del deporte, vamos, chicas. Vamos con el tema del listado de nombres, que a raíz de esto después vamos a estar haciendo justamente la gente una vez más está participando. Acá Fernando. ¿Me deja presentarlo? Preséntelo. No, pero presente. Pero sí, no arrancamos con lo que pasó ahí. Pero déjeme presentarlo con Super Bingo del Pescador. Muy bien. Super Bingo del Pescador. Qué calidad. Déjeme presentar el próximo informe de Fernando Olagaray con Super Bingo del Pescador. Apurate que hay pique. 20 lanchas, 10 kayak, 20 equipos de pescas, sorteos semanales, sorteos quincenales, sorteos mensuales. Aquí en Amtron, dos instituciones que venden el Super Bingo del Pescador. Bomberos Voluntarios y el Club Estudiantes. ¿Qué te gustaría ganar? La lancha. La lancha, ¿no? Sí, la lancha, nos vamos a pescar, Correno. ¿Fueron en lancha? Nunca en mi vida, pero me gustaría, sí. En el Parque Independencia casi me tumbo, me doy vuelta. No tengo tanto miedo a la lancha. Yo anduve no muy fuerte en lancha, con salvavidas, porque soy bastante miedosa. ¿No sabe nadar? Tiene que aprender a nadar. Está bien, si no sabe nadar, tiene que aprender salvavidas. Por ejemplo, nadar. Si le pregunta a mi profe, que ella se esmeró con alma y vida, Guli, ella va a decir la verdad, que no sé nadar. Pero bueno, sé más que antes. Usted, Corradini, es una boya. Yo tengo el salvavidas incorporado. Vamos nomás. Claro, bueno, esas son las ventajas. Lo que estaría bueno es que la gente también nos diga, porque como ahora si se le puesto salvavidas. No, yo iba. Sí. Yo creo que después del domingo de Pascua más de uno va a andar con salvavidas. O sea, salvavidas de plomo, diría yo, porque en realidad son unos kilitos que se nos van a adquirir de más. No sé si. Mucho chocolate. Hay mucha flotabilidad. Encima justo refrescó un poco el tiempo. Claro. Sí, está espectacular para el chocolate. No consume, es afrodisíaca con chocolate. Vamos con ojo, chicas, ¿eh? Sí, bueno. Sí, vamos con Super Bingo del Pescador presenta a Fernanda Olagaray. Hay pique, Fernanda. Hay Super pique. Bingo del Pescador. Hay pique. Sí. Mira si te enganchado un pescador. ¿Por qué no? Bueno, sí, estaría bueno. Están lindos los pescadores. Bueno, ¿qué tiene? Casuelito, una paella. ¿Qué tiene? Sí, a ver. Bueno, seguimos. Todo el tema este del avance de los nombres aparece por provincia. Más ¿nombres o apellidos? En este caso, nombres. Nombres. Claro. Sí, sí. Son las provincias, bueno, como buenas precursoras que fueron de nuestra historia, también están modificando el tema de los nombres. En este caso es Buenos Aires.
que ha ampliado el listado de nombres a sobrenombres. Por ejemplo, ahora vos le podés poner un hijo, Juanse. Johnny. Ah, en lugar de Juan Sebastián, Juanse, directamente. Johnny también, por ejemplo, Johnny. Pepe. Posiblemente, posiblemente. Pepe. Juanse y Nacha, por Pancho. Ejemplo, en lugar de Ignacia. Sí. Y antes de Ignacia, mejor, cualquiera, sí, verdad cosa, que pobre. Sí. Pero ya se está desvirtuando mucho. Sí. Bueno, sí. Con respecto a esto, miren lo que... Yo no digo de prohibir, pero tampoco Pepe, no, Juanchi, pero, a ver, por esto pedían, y te interrumpo un ratito, Fernanda. ¿Cómo no? Que tengan criterio a la hora de ponerle nombres a sus hijos. Claro. Porque hubo un caso, a ver, que le querían poner libro abierto. A ver, yo creo que vos querés que tu hijo sea un libro abierto, pero de ahí a ponérselo, pobre chico, claro, tiene que tener una guía. Hay muchas interpretaciones de eso, de libro pobre abierto. Pobre es medio chico raro. Cuando empiece el colegio. Claro, imagínate tener que escribir tu nombre, libro abierto. No, no podés ni siquiera das para sobrenombre. O claro, sea. No podés permitir que pongan libro abierto y después hacer campañas contra el bullying. No, exactamente. Es contradictorio. Salvo que sea como Calculín. Viste que Calculín tenía un libro hacia arriba de la cabeza. Para Calculín estaría bárbaro, pero bueno. Buen nombre. Y con respecto a ese tema, continúa tú. Mira, hablando. Mientras no pongan esos nombres de los santos de los almanaques, que me disculpe la gente, bueno, ¿no? Pero, ¿viste? Hugo, el santoral se usó mucho tiempo. Se usó mucho, pero así están los nombres también, pobres pibes. No, bueno, pero San Ignacio, San Mateo. No, bueno, está bien, pero hay algunos. Hasta ahí veníamos hay bien. Pero hay algunos que son bravos. Hay algunos que son por bravos. Por ejemplo, que me contaba Pilito el otro día, Bartola. Bartola. ¿Cómo te llamas? San Bartola. San Bartola. O sea, la historia de Bartola estaba buenísima igual, porque era una mujer que era inteligente. Tiene que capaz, ser muy linda para remar ese nombre. Pero ¿sí? Claro. Tener una personalidad. ¿Y Bartolo? Entrás que tenía una flauta. ¿Y Bartolo te gusta? No digamos tampoco. Cuánto. Tampoco. No, ni Bartola ni Bartola. El amigo de acá, sí. Aquí cerquita de Amtro, no recuerdo la localidad, Bartolo el mago del violín. Vamos nomás. Aquí nomás, al sur, no recuerdo la localidad. Bueno, pero ahora. Ahí ya queda como para nombre artístico. Pero imagínate si vos sos Bartolo el que vende salamín. ¿Vos te imaginás el boliche? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo te llamas? Bartolo, listo, se no, fue, le decís ya Bart. Se fue. Bartolo. Bart, queda le decís recanchero. Bart. Claro. Bart, listo. Ah, seguí, Fernanda. Ah, bueno, porque Bart no, es Bartolo. No, quiero hacer una observación también. Sí. Yo creo que ya que estamos reviendo toda la normativa de nombres y apellidos, que debería prohibirse. A ver. Y esto que me perdone un gran porcentaje de la población, que me va a esperar ahora la salida del canal seguramente. Sí, estamos no en Perú al 1400, poner, que vengan. Quería se que debería le pegue. Prohibir. Sí. Vamos a juntar firmas para que se prohíba que los padres le pongan sus propios nombres a los hijos. Sí. Porque condenas Walter. Vos le pones Walter a tu hijo, es Waltercito. Walter, tiene sí. 50 años. Sí, Walter Jr. Y es Waltercito. Walter. Sí, sí, ¿y, como segundo nombre? Porque a mí me lo pusieron, el nombre de mi viejo me lo pusieron como segundo nombre. Está bien. Y bueno, pero ya es como que zafa. Claro, sí. Un nombre que quede como el nombre que no usás. Pero yo, si no, yo en ese sentido estoy orgulloso de que mi viejo, de llevar el nombre de mi viejo. ¿Y él, bueno, como segundo está bien. Como segundo nombre, Hernán Daniel. No, todos te llaman Hernán, pero estoy orgulloso de llevar el nombre de con mi viejo. Con respecto a los nombres, sí. He estado haciendo una investigación, el sí. significado de los nombres también. Porque vieron que a mucha ver. Gente dice y tienen en cuenta qué significa tu nombre para. Porque dicen que tiene relación con la persona. O sea, uno es como es. En definitiva, claro. Y a lo mejor uno pone el nombre, no se fija si combina o no combina con el apellido, que esa también es otra, que mucha gente se fija, otros no. Hay se algunos fijan, nombres horrible. Pesados. Porque, por ejemplo... ¿Cómo sería un nombre pesado? Claro, porque Karina o Fernanda, no porque nosotras seamos ejemplo de nada, pero digamos, no se desprende de la mera pronunciación el significado del nombre. Vos tenés que saber cuál es el origen, qué significado tenía. No sabemos qué significa Karina y Fernanda. Ahora ya sí, en ahora un ratito lo te lo saber. Digo, después te lo pero, digo. Pero si por nombrarlo nomás no sabes. Sí. Pero hay nombres pesados como Soledad o Dolores. Sí. Zoom, ¿no? Es una carga... Sí, sí, es sí. Como sí. Un, es todo un nombre, digamos. Encarnación, esos nombres así. Y hay que llevar un nombre de eso. Y fíjate la Sole qué bien que lo lleva. La Sole sí. Bueno, es que sí. La Soledad es un poco ambigua, porque la Soledad, según como lo mires, sí. Puede ser buena o mala. Pero Dolores, Angustia, en España se usaban mucho esos nombres. ¿Angustia? Sí, Angustia también existe. ¿Sí? Dolor de panza. Bueno, claro. El caso de la mujer esta es que casada, Dolores de panza. Panza, claro. Se casó pobre.
Es cierto, dolores de panza. Es tremendo, pobrecita. Sí, dolores de panza. Y menos mal que era de panza. Claro. Es informe. Sutil. Sí, así que, bueno, ¿y la gente se presta o sigue queriendo delirar con respecto a los...? Lo que pasa es que el tema de ser criterioso es muy subjetivo. Acá, por ejemplo, dice que trata de preservarse la dignidad de las personas como límite para... Claro, y sí. Bueno, para no poner cualquier cosa, pero dicen que no cumplieron ese requisito, por ejemplo, agua para nena. Agua. Agua. Hizo agua. Agua. Claro, que agua no, en sí no es malo, ni bueno, ni lindo, ni feo. Fox, claro, para varón, pinta para nena. Digo, sí, no me, puede ser lindo o feo, pero no menoscaba la dignidad del portador, seguro, creo yo. Las madres que se abstengan a ponerle nombre de las novelas a los pobres, sí, pobres pibes, por sí, Dios, bueno, salen... Hay tandas. Yo quiero solidarizarme con todos los Catriel que nos están viendo. Porque hay un montón. Sí. Bueno, pero eso... ¿No le gusta el nombre Catriel? Sí, pero... Lo que pasa es que si te sale como la por, bárbaro. Hace referencia al ser. Claro, está muy ligado al personaje de aquella novela de Canal 9, Más allá del horizonte, que más la señora recordará. Con Grecia Colmenares. Sí, con Grecia Colmenares. Qué actriz Grecia Colmenares. Esa mujer. A mi hijo le quería poner Yago, decían que era nombre de perro, no lo querían. Y después Yago apareció Arana, y ahí salieron todos los Yago. Y era lindo. Cuando yo decía no era lindo, ahí era lindo. Y bueno, hay que esperar. Vos el nombre que ahora eso es lo que tiene de bueno de poder poner cualquier nombre. No tenés que esperar a que salga una novela para que te lo autoricen. Claro, está muy bueno. Bueno, claro. Ahora se autorizaron nombres como Irlanda, por ejemplo. Otros países y ciudades como Roma o Armenia también son ejemplos de nombres. Bueno, Malvinas. Nosotros Argentina, bueno, lo tenemos. Malvinas estaba Zaragoza. Zaragoza. Interesante el nombre. Si se autoriza el nombre de ciudad. Te digo que interesante. Zaragoza. Sí, quedó ahí picando. Sara, primer nombre. Goza, segundo nombre. Un nombre muy feliz. Claro. Tómelo como usted quiera. Está bien. Zaragoza. Está bien. Bueno, vamos a recordar los premios que tenemos es bravo, para hoy. Bordini, es bravo. Me está diciendo que pero menos mal que no es Sara Costa de dolores de panza, porque ahí sería horrible. Claro, más medio masoquista sería. Claro. Bueno, pero vamos a ir con todos esos nombres ahora después para que la gente también, si quiere, a través del Facebook, sí, también nos pueda decir qué piensa de los nombres, de poner cualquier nombre, de las tandas de los nombres de novelas, ¿cierto? Como ahora están todos los nenitos que se van a llamar Onuri y Yerazade. Sí. En su momento se llamaron Yago. Talía, hay un tendal de Talías por todos lados. Ah, no sabía eso. Sí, muchas Talías. Y sí, porque Talía en su momento fue furor con las novelas también. Así que qué linda mujer, aparte. Hermosísima. ¿En serio? ¿Por qué eres esa? Porque hermosa mujer, hermosa. Talía es muy linda. Es muy linda. Es muy linda. Muy linda. Sí. Está bien. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a recordar los premios que tenemos para hoy. Recordame. Un huevo de Pascua de unos 300 kilos, más o menos. Más o menos. Bueno, sí. Tres. Arreglamos en tres. Pero igual, no, es gigante. Gigantesco. Gigante el huevo de Pascua que tenemos hoy para regalar. ¿Cuántos comen de ese huevo de Pascua? Qué sé yo, hoy puedes comer. Corradini. Fácil, 15, sí. No, de verdad. Sí. O sea que invitamos a toda la familia. Es para invitar a toda la familia. Sí, claro, o sea, no te queda excusa de tiene que sorpresa decís, adentro, no para el barrio. Tiene sorpresita. Adentro tiene varias sorpresas. Si sí, no tiene, sí, el huevo de Pascua, si no tiene sorpresa, no es un huevo de Pascua. No. Perdóname que te diga. Y te digo que tiene lugar para poner un montón de cosas. Sí, seguramente. Hasta un TV de 32 pulgadas. Sí, un plasma. Ponen un escabeche conejo adentro. Sí, no, no, no. Tenemos un kilo de ravioles también hoy que regalamos. La lechuza que tenemos para regalar también hoy. Magalí. ¿Qué es crochet? Crochet. ¿Cómo sabe? No, pues me lo dijo Karina, por eso ya lo tengo. Espectacular. Me quedó memorizado. También bueno, de todo lo que tenemos. Y lo demás es nuestro, ¿no? Lo de Adriana Durizar es nuestro. Los bombones. Es su bombón para comer nosotros. Los pastelitos de Elsa. ¿Queda alguno nuestros todavía? ¿Quedan bombones? Sí, quedan todos. Está la caja completa y es más. No, si no lo compartimos con Fernanda Pérez, que está en controles, nos saca del aire. Mira qué hermosa caja. Nos corta, así que. Sí, sí, es así. La pantalla que realmente. ¿No es cierto, Fer? Sí, sí. ¿Quieren el teléfono de Adriana si quieren hacer algún pedido? A ver, decime. Adriana Durizar. No. Cinco sentidos. Felices Pascuas. Gracias, Adriana, para vos también. El teléfono de ella es 156-89-551. Reitero, 156-89-551. Chocolates artesanales. Muy bien. ¿Puede venir de cualquier forma? ¿Sí? ¿El chocolate le hace cualquier se forma? Se puede hacer de cualquier forma porque lo hacen, por supuesto, bueno, a pedido. Me asusta, Corradini. Así que...
por ejemplo, para en Gira Urbana el año pasado, sí, para el Día del Padre había caja de herramientas, para el Día de la Madre zapatitos así de tacos, o sea... ¡Qué lindo! No, está... ¿Caja de herramientas? Claro, la formita de la caja de herramientas. Para los padres que son trabajadores. Regalar a tu viejo el Día del Padre, le va a regalar una caja de herramientas, no, pobre. No, de chocolate. De chocolate, pero igual. Tiempo, pero chocolate, y bueno, hacer, te comes el martillo. Hacer otra figura. Sirena, hacerle, qué sé yo, cualquier cosa. Algo. Hacerle una conejita de Playboy. Claro, claro. Bueno, ahí hay conejitos, cada uno después lo interpreta como quiere. Pero sí, ahora son conejitos de Pascua. Bueno, ya en un ratito estamos con los invitados, ¿eh? Ay, nos están escuchando desde el consultorio del doctor Varela, me dicen. Sí, sí. Ese es el culpable de mi ataque al hígado. Ese es el culpable de mi ataque al hígado por el pacú que hizo. Ayer hizo un pacú relleno. Sí. Y la raba también. Usted no tiene límite, Corradini, no le eche la culpa al pobre. La culpa es de él, que todavía que cocinó, usted que se comió todo, pregunto. Te digo que él también terminó bastante mal, ¿eh? Y mi suegro igual. Bueno, no sé, pero está atendiendo a Ivana, así que espero que esté mejorcito, porque Ivana está abajo del torno en este momento. Anoche estaba mejor. Le mandamos un saludo a consultorios odontológicos integrales del doctor Varela y la doctora Estefano. Allí en calle San Martín, 1858. Anoche estaban en el Vía Crucis y la vi a Milena, que me vino a saludar ahí en medio de todos. Así que un besito para Milena. Muy lindo el Vía Crucis anoche. Sí, muchísima gente. Mucha gente. Muchísima gente. Mucha gente. Muy buena la interpretación de los chicos, ¿eh? Bueno, tenemos que saludar también a un nuevo auspiciante. Sí, señor. A Jardín Venecia. Un saludo para Cristina, para Cecilia, Ceci, para Cristina. Que nos habían traído la semana pasada de la violeta de los Alpes. Hermosísima. Así que estuvieron las chicas ahí. Y tenemos arreglos florales para regalar. Contame a ver qué tiene. ¿Arreglos Jardín florales para regalar o...? Y para regalar, para uno mismo. Para regalar o regalarse. Pero tenés que ir a Jardín Venecia. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Arreglos florales, semillas para huerta, plantas de interior y exterior, macetas y accesorios de jardín. Jardín Venecia, Delfo Cabrera, 1160 en el Barrio Sur. Un local y un lugar bárbaro, hermoso, el de Jardín Venecia, en Delfo Cabrera, 1160, teléfono 462006. No, pero además... Sí. Hacen asesoramiento. No es que solamente te largan con la planta. No. Y es que eso, es lo más importante. Claro. Eso es lo más importante. Te dicen cómo lo ubicas, cómo decoras tu jardín, todo. ¿Vos tenés suerte con las plantas? A mí me gustan, pero no. Yo planto algo y se seca ahí al toque. Y pero tenés que mantenerlo. ¿Viste que alguno le habla? No. Pero en serio, hay gente que tiene el dedo verde. O sea, hace el agujerito, pone la planta y pluf y sale. Y yo se me seca todo. Pero hay gente que tiene más facilidad que otra. Es cierto. Yo, la verdad que no es por nada, tengo un lindo jardincito. ¿Ustedes creen eso? Sí. Le vamos a preguntar a la gente de Jardín Venecia, a Cecilia y a Cristina, si están así. No, sí, es cierto. Que es una cuestión de que si vos lo plantás bien y lo mantenés. No. Hay gente que le habla, hay gente que le habla. Hay gente que le habla, en serio. Sí, yo le hablo a todo el mundo. En mi casa no se salvan ni las plantas. Dicen que las plantas crecen mejor si uno les pone música clásica. Música clásica. Sí. No sé, en mi casa hay música de todo tipo. Dicen los que saben. No, pero aparte dicen que hay plantas que van con plantas juntas para hacerse compañía. Sí, y porque todas esas si cosas no extrañas. Se ponen tristes. No, hay determinados lugares a mí se me secan siempre. No, pero por eso digo que sería buena una charla, una nota con esta gente, con la chica de Jardín Venecia, para preguntarle todo esto. Yo lo que tengo es un conflicto personal con la albahaca. O sea, albahaca. A todo el mundo le viene bien la albahaca, hacen matorrales de albahaca. Es la única planta que es así se niega. Una cuestión ya es personal. O sea, he puesto 3-4 veces planta de albahaca, no hay forma con la albahaca. Es así, ya es un desafío. Me está ganando. Los cactus son lindos. Dejala, ya va a venir solo. Y sí, ya me va a venir la pelitérica. Vamos a la música. ¿Tenés música? ¿Tiene música, Fernanda? ¿Tenés música, Fernanda? ¿Tenemos música? ¿Qué tenés? Decime qué tenés. Y después venimos David con Bisbal. El significado de los David nombres. Bisbal. Dale. Bueno, canta muy bien este muchacho. Sí. Pero muy, muy, muy bien. David Bisbal, vamos, Fer. Tenemos más publicidad ahí. Sí, vamos a recordar a la gente. Para leer. Que está en venta, en nuestra ciudad está en venta el Super Bingo del Pescador, que tiene premios impresionantes, muy buenos. Apurate que hay pique. Super Bingo del Pescador 2016. 20 lanchas, 10 kayak, 20 equipos de pesca. Los equipos de pesca son fantásticos. No conozco mucho, pero realmente... ¿Le gusta pescar? No mucho. ¿No? Y a aparte hay que tener mucha paciencia, que no tengo paciencia. Pero no es para justamente eso, es para estar tranquilo, pensando. Sí, pero me gusta acompañar a la gente que va a pescar, sí. Voy, los acompaño, pasamos el fin de semana, comemos un asado.
Lo más feíto. Puedo pescar un rato y después una horita y dejo. ¿Sacó algo grande alguna vez? Pero estar horas y horas pescando. Horas y horas pescando, no. La verdad que no me gusta. Pero bueno, respeto a la gente. A mí me da un poquito de cosita lo de encargar. Así como que. Ah, bueno, una lombriz. Ojalá fuera lombriz. ¿Viste cómo se retuerce? Yo más que mojarrita. Ustedes dos nunca fueron a pescar. Yo más que mojarrita no agarré, por eso siempre encarné con lombriz. No puede ser. Van, compran la carnada. La carnada, sí. Pero está repodrida la carnada. Sí, esa es la idea. Y bueno, y entonces tiene una baranda importante. Imagínate que si la tocás no te sacás el olor ni en 5 días. ¿Y pescó algo alguna vez, señora? Le doy una buena. Re chiquitito, claro. Pero amarillito se llaman. Sí. Después el otro patí. Sí. ¿También? ¿A mí? Patí. Yo nunca, un dorado quería sacar yo para ver cómo era pelear con ese bicho. Te tenés que meter más adentro. Pero y no. Por allá, en Entre Ríos también. Corrientes, por allá. Sí. ¿Cómo sacan esos bichos? La fiesta del pescador no es por allá. Corrientes. Claro, que se hace. Si no me equivoco. Es pesca deportiva, en realidad. Pescás, el que lo saca más grande y después lo tirás. Hay varias fiestas de pescadores. ¿Sí? A mí me gusta el pescado de mar. En distintos lugares. El pescado de mar. El de mar. El de río, media veces tiene baranda barro, medio quemo, que no me gusta mucho. Bueno. No, pero si vos ya esos pescados ya es otra cosa. ¿Eh? Si vos te vas a Corrientes, a esos lugares, donde te metes bien adentro, ya. Vamos nomás, mira que. Ya tiene otro sabor, ¿no? Hablo sin conocer mucho, pero me parece que no es lo mismo. Bueno, para cualquiera de te esos. Te comí un surubí. Yo ayer comí un pacú espectacular. Rico. Un surubí, un dorado. ¿Y cómo estaba hecho? Contame, porque ya me gustó. A la parrilla. Estaba relleno y un pacú relleno, envuelto con papel de aluminio, a la parrilla. Vamos nomás. Qué azul. Riquísimo. Y eso con rabas. Las rabas aparte. Y vino. Claro. Y papas fritas. ¿Cómo no va a reventar claro, el hígado? Claro, pero ¿qué quiere hacer? ¿Cómo bueno. quiere zafar? Y estás vivo todavía. Le mandamos un saludo. ¿Sabe quién está escuchando también? ¿Quién está escuchando? Que estuvo el sábado pasado aquí con nosotros. El profesor Cristian Quevedo. Exactamente. Nos está escuchando Cristian de Cañada. En Cañada de Gómez. Está escuchando. Sí, porque el lunes arrancan las clases. Mucha gente anotada para este lunes. El lunes 6 de abril arrancan las clases de tango en Armstrong con el profesor Cristian Quevedo. El lunes, el horario de 19:30 a 21:30 en Presidente Perón, 1761, frente al Jardín 84. Allí está el salón donde tienen que ir ustedes a aprender a bailar tango. Las dos Fernandas ya se anotaron acá. Alborotó a todas las chicas este muchacho. Alborotó a todas las chicas. Sí. Pero está comprometido, ya está. Obvio, no, seguro. No lo vamos a complicar. No, seguro. Pero muy bien. ¿Podés, para seguir con el tema de la pesca, donde también hay libros de los que se imaginen, también de tangos y para las maestras, sobre todo, es allí de Miriam Lorenzetti en Roldán 1762. Y hay revistas de pesca, señora. Hay revistas especializadas de pesca. Sí. Podés hacer tu pedido al 490-552. Y sobre todo, las maestras nos dicen de segundo ciclo, habían pedido el libro de matemática de segundo, tercero, quinto y sexto grado. Cada grado es una revista, nos dicen. También llegó, hablando de la lechucita, todas las revistas para tejer al crochet, gorros, zapatitos, escarpines, crochet para niños, tenés de todo. De todo. O sea que vos vas ahí a Roldán. 1762, o llamás al 490-552, Miriam seguramente te va a estar atendiendo. No me acuerdo los nombres de los padres de Miriam. Un detalle. Mandaron los nombres de tus padres. Sí, por favor, Miri. Bueno, así que, excelente. Uh-huh. Hay de todo. Y está el libros, por ejemplo, ¿cómo es? Corín Tellado está saliendo todo otra vez. Salió una nueva edición, ¿no? Una nueva edición de Corín Tellado. Creo que es la autora que más libros ha vendido. Sí. Y lo que se está vendiendo mucho es el libro de Las Mil y Una Noches. Ajá. Que claro, también lo tiene, así como en su momento. También está. También lo tiene ahí. Así como en su momento se vendió Montecristo, ahora se está vendiendo a full Las Mil y Una Noches. Bueno, yo tengo un mensaje acá para los caballeros de la mesa. Dale. A ver. Más respeto con mi lechuza. Ajá, Magalí. Corradini y Muso no saben nada. Es la moda. De crochet seguro que no. Puede ser. De macramé, un almohadón. Macramé un adorno. Con Corradini. A ver qué puede ser. ¿Qué utilidad le podemos dar? Claro, eso. Un almohadón, un adorno, o principalmente para los chicos. Pero esperen.
Esto es lo más importante del mensaje. Me gusta eso. A los dos les vendría bien un gorro tejido a cada uno. Ah, qué feo. Para el invierno. Qué feo, qué feo, qué golpe bajo. Qué golpe bajo. Pero está buenísimo. Eso. A mí me encantan los gorritos. Pero es verdad, ¿por qué no? Wander, se viene el frío. Se viene el frío. Una boina, vamos a comprar una boina. No, un gorrito tejido. Yo si me hace lo uso. Sí, bueno, negro. Sí, entonces, Magali, ponete con. Sí, sí. Vamos, Magali. A tejer, Maga, y a. El año dice pasado que espera posteó, el tema de Ricky, ¿eh? Sí, el año pasado posteó uno en Facebook que me encantó, que era así como tonos fucsia y todas esas cosas, así, re lindo. Así que cuando quieras, Maga, fucsia. Vos sabés que yo, una boinita en los un día tenemos que venir los cuatro con gorrita acá. No sé, a lo mejor para el 21 de junio o algo. El invierno, 25 de mayo. Me dicen que hace gorros para chicos también, con personajes. ¿Sí? Hace de todo. Sí, está muy bueno. Vámonos. Y también tengo otro mensaje. Sí. De Glow Torres, sí, la que nos di, propietaria nos explica, del huevo, que nos explica de dónde viene la frase de tirar la casa por la ventana. Dale, a ver, tenemos la respuesta. Dale. Muy bien, muy aplicada nuestra oyente. En realidad es una expresión que viene del siglo XVIII, sí, y era cuando una persona a lo mejor de repente se encontraba con una fortuna superior a la habitual, claro, y podía renovar todo su mobiliario, todas las cosas de su casa, entonces tiraba la casa, todo lo viejo. Ah, por la ventana. Que tenía que ver con tirar todo por la ventana. Claro, era bastante literal. Te ganás el Kinesai, tirás la casa por la ventana. Sí, renovás. Claro, renovás lo que tenés todo, en tu casa, renovás todo. Lo material, claro, únicamente por el renovar. El Bobby, el marido. Los que viven adentro de la casa también. Claro. Señora, todo. Claro, renovás todo. Sí. La tirás por la ventana, por la puerta, por lo que sea, el marido. No hace falta tirarla, le abrí la ventana que salga. Tiene que volver, ¿eh? Ahora tiene que volver usted. Tiene que volver ahora. Está bueno. Mirá que no lo sabíamos, ¿eh? Muchas gracias, Gloria, por el dato. No, ella está siempre súper atenta. Y los que están súper atentos son la gente de la encuesta. Sí. ¿De qué se trata la encuesta? ¿De qué se trata esta encuesta que hicieron en la calle? Hicimos una encuesta a ver qué opina la gente de esta innovación, sí, con los apellidos de los hijos que uno puede poner. ¿Y qué deciden? Sí. Y lo tenemos que ver. A ver, entonces, dale, vamos con la encuesta. Adelantándose la entrada en vigencia del nuevo Código Civil en la Nación, en la provincia de Santa Fe ya se puede elegir si ponerle al recién nacido el apellido materno, el paterno, o intercambiar en el orden tradicional de los mismos. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina. Que sí, me parece bien. Hay que tener el nombre del apellido de la madre primero, obvio. ¿Por qué es más importante el apellido de la madre que el padre? Y porque la madre lo lleva dentro de 9 meses de la panza, así que sí, obvio. ¿Y cómo se sabe quién es el padre? Y bueno, por eso va después el segundo apellido, el del padre. Bueno, yo hace 30 años que tengo, va a ser 30 años que yo tengo dos apellidos. Y a mí me gustó la idea. Cuando nació mi hija, yo si hubiese sido, le hubiese puesto los dos apellidos, mamá y papá. Que está perfecto, digamos. El hijo tiene que tener el apellido del paterno, digamos, o materno de última, pero principalmente el del padre. ¿Vos pensás que acredita la paternidad de alguna manera, el apellido del padre primero? Totalmente, sí. Porque la madre no hay dudas quién es. Seguro, pero como ya te dije antes, si el del padre no se le puede poner por cualquier motivo, no es que está mal tampoco ponerle la madre. ¿Qué opinás de esta nueva medida que a partir de ahora a los recién nacidos les podés poner el apellido de la mamá, del papá, uno primero, otro después, indistintamente? Ay, pará. No creo que haya ningún impedimento. El tema es ponerse de acuerdo. ¿Quién quiere que vaya primero el nombre? A los chicos no se le puede preguntar. Son bebés. Y no se le puede poner entre hermanos distinto. Los dejamos sin. Entre hermanos tiene que. Claro, si tiene 10, ya le tiene que poner todo el mismo orden. ¿No se puede dejar sin apellido? Entonces el chico a los, qué sé yo, 14, 15, viste, esa edad que se pone rebelde, ahí elige el que. Está bueno, una buena propuesta para la legislatura. Bueno, para mí el del padre, pero si es la mamá también no hay problema. ¿Y por qué opina que primero tendría que ir al del padre? No sé, porque fue siempre así, no sé por qué, pero. Sí, como respetar la tradición. Exacto. ¿Eh? No lo haría porque mi apellido es muy largo, pero hay apellidos que combinan, queda bárbaro. ¿Y no hay problema, digamos, que esté primero el de la mujer? No, pero por lo general primero vale la mujer y después el del hombre, ¿eh? Así en todos lados. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría que mi nieto, que es Bagnis, fuera Fiol Bagnis. ¿Sabés qué es lo que habría que hacer? Ahí ya me das letra, ¿viste? Dejar poner más nombres. Hasta tres, es un límite de tres. No, más. Más nombres, muy bien. Caso, 8, 9 nombres, ¿viste? Y más hojas en el DNI. Y así después de primer grado, ¿sabe qué? Los pibes.
¿Y cómo hacemos con el DNI tarjeta? Ah, no, bueno, se complica para escribir un nombre tan largo. Administrativo de diseño, no sé, y que lo ponga chiquito, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sí, porque uno no es dueño de eso. Un hijo puede tener el apellido de los dos. ¿Y qué pasa de esto que los hombres dicen que legitima su paternidad que lleven el apellido del padre? Me parece que no, que se debería ser distinto. Uno debería poder elegir el apellido de quien llevar. Puede ser, pero siempre existió que llevaba el apellido del padre primero. Sí. Y después, nunca yo. Yo, los míos tienen todo el apellido del padre. ¿Y si pudieran cambiarlo, no? No, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo, no sé, me da lo mismo. ¿Y por qué tiene que quedar relegada ahí la mujer a un segundo plano? ¿Dónde está? Es mi hijo. Yo sé que es mi hijo. Bueno, me parece que está bien, porque en realidad materno es la madre la que lo tiene, ¿no? Y me parecería que una cosa que está buena que lleve el apellido de la madre. ¿Y que el padre de repente pueda llegar a quedar afuera? No, no veo por qué quedar afuera. En todo caso, a futuro es algo como que al padre lo beneficia, ¿no? Digo, ¿por? No se hace cargo. Surtidísimo. Sí. Tremendo el último, tremendo estuvo, el último. Estuvo ahí pegando fuerte el muy bien muchacho. La periodista, ¿eh? ¿Qué periodista, qué cronista muy que tenés? Ponele. Una dupla acá que se las trae, la verdad. ¿Y qué? ¿Sacaste algún balance de gente? Conclusiones. ¿Surtido? Sí, sí. Algunos hombres un poco reacios a renunciar a que se ponga su apellido. Estaba pensando recién, lugar, mientras veía la nota, que había mucho, por lo menos antes, esto de conservar el apellido, que siempre era importante el hijo varón, porque era el que... Uh-huh. Para que trascienda el apellido. Claro, bueno, ahora eso se va a romper, hay que ver qué pasa. Ajá, con eso. ¿Qué pasa? Porque las mujeres no tenían... ¿Viste que se dice que las mujeres no tienen apellido? Ajá. ¿Por qué está sería bueno eso? Explicá porque no tienen apellido. ¿Y por qué uno no tiene apellido? O sea, ¿y cuál es su apellido? Ragnini. ¿Pero de dónde viene el apellido Ragnini? De mi papá. Por eso, y así. Ah, de papá, sea que, claro. Y si tengo que decir el de mi mamá, tampoco sería porque mi mamá es de su papá. Y así, claro, y así sucesivamente. Por eso lo que decía Fernanda es cierto. Yo en su momento, cuando... Uno piensa en tener hijos, uh-huh, pensaba, quería tener un varón, por lo menos uno. Claro. Salió bien, ¿eh? Por lo menos una nena tendría que haber tenido usted. No, también, sí. Una nena. Me hubiese gustado, pero por eso te ay, digo, cómo por sufriría. Lo menos quería tener un varón. Para, o solo nenas. ¿Sí? Pero es a relación a lo que decía Fernanda. Claro, claro. Por lo menos para quería continuar tener un el varón apellido. Para continuar el apellido. ¿Por qué? Porque dentro de la familia Corradini, en su momento, cuando yo tuve mi primer hijo, mi hermano era soltero, no tenía hijos, ahora tiene una nena. Claro. Y tengo otro primo soltero, que no tiene hijos. Uh-huh. Y las demás todas mujeres. O sea que Corradini, el apellido Corradini, podía seguir por este lado, por el lado de mi hermano o por el lado mío. Porque si no se perdí. Entonces por eso quería tener un varón, para continuar con el apellido. Ahora por ahí con esto... Bueno, la mujer también puede continuar con el apellido. Está bien. Claro. ¿Eh? O sea que zafa. Es una buena forma. Bien. Zafamos. Bien, zafamos. Corradini todavía. Zafamos. Yo quería, hay Corradini para... Quería defender el apellido. 40 generaciones más para adelante. Ahí los tenemos a Nicola, a y, Nicola a Genaro, y a Genaro. Por pero, supuesto. Pero imagino que como yo, un montón de gente. Seguro. Que por ahí piensa lo mismo. Uh-huh. Y con esto es una posibilidad que se abre. Sí. Estoy seguro. Por para supuesto. Para nosotras que nunca lo pudimos... Continuar sostener, a la claro. Walter, es cierto. De ahora en más se abre una nueva etapa. Ajá. Porque hasta ahora todas vienen con los apellidos de sus padres respectivamente. Sí, sí. De ahora en más sería de acá en adelante, a ver qué pasa. Claro. Bueno, lo que pasa es que en peluquería Anita de Ana Toetli nos están escuchando muy y bien, nos Anita. Dicen que estamos re lindos y nos mandan besos a muchas todos. Gracias. ¿Qué opina Anita Toetli del peinado de Walter y el mío, por ejemplo? Hermoso. Claro, que pasaron por la peluquería ustedes dos, pero peluquería personal. No, le di a la maquinita anoche, mal. Sí, no, sí, sí. Están divinos. Gracias. Están gracias, muy lindos. Gracias, ¿no? Gracias, están gracias, divinos. Muchas gracias. Está muchas gracias. Muy lindo, de lentes oscuros, así un hombre de negro. Tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Del FBI este muchacho? Es de la CIDE. Es de la CIDE. Es la de Hombres de Negro, justamente. El área secreta.
No, muchísimas gracias. Lo tenemos acá, Cristian Guzmán. En un ratito también lo vamos a tener con nosotros. Sentados en esta mesa. En esta misma mesa. ¿No trajiste la viola? Sí, la trajo. Ah, bueno. Sí, la trajo. Sí, la trajo. ¿Piensa que está hablando con un improvisado? Llegó acá, entró al estudio sin la guitarra. Es como venir sin brazo, ¿no? Claro. Silvana Ciarrochi nos está escuchando. Un besito para Silvana también. Tenemos más saludos por allá. Tenemos saluditos. Saludos a Carla, Hernán y Pato, que están trabajando en la oficina. Lidia Antonelli nos dice que está muy lindo el programa, éxitos. Y adelante, sigan así, que está buenísimo. Carla Bertelo dice, buen día, deseo que tengan muy buen programa, como siempre. Y yo le quiero mandar un saludito a Gisela Siminari, ajá, que nos está escuchando ahí en la imprenta. Así que un beso. Muchísimas. Me preguntan por si podemos pasar los resultados de la liga. ¿Ustedes me permiten? Adelante, dale, caballero. Después seguimos mandando saluditos. Bueno, la quinta fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, que comenzó el jueves con la victoria de Sportivo 1-0 sobre Barraca. Jueves por la noche en las parejas. Ayer hubo dos partidos, ayer por la tarde. San Jerónimo como visitante le ganó 2-1 a Unión de Villa Eloísa. Y por la zona 2, victoria visitante también. América 1, Sport 0. Y la fecha se completa el domingo. En la zona 1 completan Correa con Campaña y Newell's con Adeo. En la zona 2, Defensores aquí en Armstrong juega con Argentino de las Parejas. El próximo domingo, Carcaranía con Huracán de Bustinza. El Porvenir con Montes de Oca. Y el clásico Alma Fuerte, William Kemis, el clásico de las Rosas. Y para el amigo Taberna, que estaba preguntando por Sportivo de las Parejas, sí, para los dos Tabernas, padre e hijo, que van siempre a la cancha a ver Sportivo en el torneo federal A. Juega hoy Sportivo, atención, amigos Tabernas, papá de Alicia y hermano de Alicia. Me parece bárbaro. Van siempre a la cancha. Hoy, 18 sí, horas, en las Parejas, 6 de la tarde, Sportivo con Gutiérrez de Mendoza, tercera fecha del torneo federal A. Ahí está. Laura Chau nos está escuchando desde Caledonia, Laura y Normita, así que las dos, un beso enorme, Norma Blanco, Laura Chau, que nos están escuchando ellas allí. Fabi Fiol también nos está escuchando, Marice Fiol, la familia Fiol a pleno, y Peti estuvo también en la nota. En la nota, sí, sí, sí. Todos los Fiol hoy en el programa, así que besito para ellas también. Tenemos más saludos por acá, Erika Valentini también nos está escuchando. ¿Quién más? Bueno, varios acá que ya están sintonizando. Silvia Torre, que nos escucha todos los sábados, Silvita, así que un beso grande para ella, un beso enorme para Mirta Gamba también, así que de mini Mercado Gamba, creo que es, no tengo miedo a meter la pata. Así que bueno, listo, ahí seguramente Mirta nos va a estar confirmando o no, si me equivoqué o no, el nombre. Muy bien. ¿Qué tenemos por allí? Tenemos, a mí me gustaría saber algo más de los nombres. No sé si vamos a ir cerrando con este tema. Si se quiere, la gente también, por supuesto, pueden opinar acerca de los nombres. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Les cuento. Por ejemplo, haciendo una investigación exhaustiva. Sí, investigación periodística. Hasta altas horas de la madrugada. Sí, sí. ¿Qué significa? No te lo cree nadie. Sí. No, sí. Que estuvo hasta alta hora de la madrugada, sí. Sí, creo. Sí, sí, de la investigación exhaustiva no le creo. No, haciendo investigación periodística. ¿Por qué lo cree así? Se me ríe la cara, Corradini. No sé qué habrá estado haciendo, pero estuvo hasta alta hora de la madrugada. Estuvo hasta alta hora de la madrugada. Investigando. Sí, nosotras. Sí, ella me mandaba, me consultaba, me decía, mirá, estoy investigando cosas muy interesantes. Seguro. Por ejemplo, Fernanda, yo le decía, ¿cómo es? O sea, si tenía algún otro nombre. Y entonces yo me puse a investigar y Fernanda viene de origen germánico. Ajá. Germánico, y es inteligente, atrevida y osada. Así que tanto Fernanda Pérez como Fernanda Olagaray, que la tengo aquí al lado mío, son inteligentes, atrevidas y osadas. Ajá. Se expresan por medio claro. Oh, qué se expresan feo, por qué medio feo de la perseverancia y planeamiento y el asentamiento. O sea, las chicas tienen todo fríamente calculado, el resumen. Ajá. Aman las innovaciones y les gusta ser asistidos y apoyados. O sea, Está dejando a libre interpretación muchas aristas. Es lo que decía internet. es demente y pensamiento eficiente. ¿Demente? Sí, demente también, esa es la parte que mejor le pega. Demente, está bien. Pero también se puede unir. También, sí. Eso lo dejo a mi criterio. Sí. También.
podría. Sí, en mi caso sí, sí me hago cargo. Se podría funcionar tranquilamente. No sé qué estará diciendo Fernanda Pérez, si te está haciendo algún comentario o no. No, no se enoja. Se podría destacar en profesiones como inventora, aviadora, ingeniera, maestra, o sea, polirrubro. Polirrubro, sí. Polirrubro. Y tenemos también, Hernán, no está tu nombre, figura Hernando. 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 La localidad de Hernando. Claro. Dice Córdoba. Variable de Hernán, pero no sé si da no existí, o no da. No existí. No existí. Mejor. Origen germánico también. Son todos germánico, de origen. Para mí que sí. Acá. Todo origen germánico. El que lo hacía dijo, listo, son todos germánicos. Ese estaba como usted. O sea que claro. Este informe no es veraz. Tenía que hacer y se puso a escribir. Se expresa, a ver si usted coincide. A ver. Se expresa por medio de la perseverancia, no. La concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo muy poco coincidimos ahí. Ama lo oculto. Lo oscuro, lo oscuro. Lo oculto. Lo que es lo y lo que puede sí, ser. Sí, por el lado de la curiosidad podría ser, sí. Le gusta sentirse admirado. Ah, bien. Bueno, Corradini. Corradini superestrella. Le gusta sentirse. Pero eso es Hernando, no es Hernán. El Hernando es más jodido que el Hernán. El Hernán es más peor. Es consistente, se expresa en línea recta. La atención al detalle y la seguridad. ¿Cómo sería expresarse en línea recta? Y que usted dice que esto es así y no va a dar así. Brazo a torcer nunca. Jamás. Muy directo. Es muy porfiado. Porfiado. Muy directo. Es muy porfiado. Ahí es como que me cierra un poco ese perfil. Así, usted no dice algo y va a muerte, aunque sepa que se equivocó. Hay que negar todo. Así qué mal que venimos hoy, Así decía un amigo mío. Hay que negar todo. Lo había encontrado la mujer con otra mujer, hay que negar todo. hay que negar todo. Yo tenía un amigo que decía, hablando de los nombres, que había que buscar personas con el mismo nombre que el oficial, digamos. La o el oficial. Claro. Así después no tenés problemas. Claro. No te equivocás, no tenés esos fallidos. Claro. Eso, pero estamos hablando de alguna cuestión así de un desliz. Claro. Entonces no tenés problemas porque es el mismo nombre. Claro. Entonces no te confundís. Ay, Juanita. Claro. Juanita también. Claro. Ya si no se te empieza a complicar, digamos. Tenés la situación resuelta. ¿Tiene otro nombre? Y sí, tengo acá el de nuestro compañero Walter. A ver, Walter, ¿qué dice? También tengo el mío, Esperen. Acá. Esto vale para todos los Walter. También es germánico. Germánico, todos germánicos. Germánico. ¿Vos sabés que yo esto no había prestado atención? Son todos germánicos. Yo qué seré, a ver. No, yo soy griego. Los abuelitos griegos. Los abuelitos griegos, dijo Herminia. Claro. Como las Hipólitas. Tengo mucho de los abuelitos griegos. Como las Hipólitas, sentí. Ay, sí puede ser. Media hueca también. A ver, Walter, ¿qué me dice? Walter, se expresa por medio de... Todos se expresan por medio de la perseverancia. Sí. Dice acá, le gusta... Epa, no deje el punto suspensivo que me asusta. Porque me confundí, estaba en Hernando. Es empeñoso. Se expresa por medio de su comprensión para los demás. Es cierto. Despierta simpatías y antipatías. Epa. No, antipatías no. Sí, tengo una. No. Le gusta resolver problemas ajenos y dar amistad. Bien. Ama lo que perdura. De pensamiento deductivo, se expresa como pensador independiente, con autoridad y lealtad, generalmente en actividades exclusivas, más dependiente de la intuición que de la razón. Dice lo lindo eso nada más, ¿no es cierto? No, yo copié y pegué. Claro. Investigué. Eso para todos los Walter. Investigué y pegué. Claro, investigué y pegué. ¿Tanto tiempo le llevó copiar y pegar? Bueno, y después dice, requiere meditación, inspiración, inmersión en las profundidades del ser y de las cosas. Interesante, bien. Ama bien. Lo complejo y lo elevado, lo que se siente y lo que presiente. ¿Es así usted, don ¿qué nivel? ¿Qué sé yo? No sé, si dice ahí debe ser. Sí, debe ser. A mí me parece que sí, Debe ser. A mí me parece que coincide. Sí. Debe ser. Dar amistad. Bonica. Karina, de origen griego, gracioso. Del italiano, o sea, yo vengo del griego y del italiano. Es como que ya del vamos no sé ni de dónde soy. Claro. Y del italiano, cara, querida. Naturaleza emotiva y vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, las cosas del honor y del humor. Ama el color. Sí. Ahí debo reconocer. Sí, también. El fucsia. Sí. Ama el color. Las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementado. Es consistente, se expresa en línea recta, vamos juntos, Corradini. Por eso a veces chocamos, porque cuando venimos de frente... Chocamos frontal. Ese es el tema. Ninguno se tira a la banquina, los dos. No, vamos para el mismo lado. Ama lo que afirma y confirma la propiedad y la ley que ampara. Eso de la ley no lo entendí, pero bueno, yo lo puse... En cualquier momento va presa, eso quiere decir. Ah, papá. Claro.
Si sigue de esta manera, en cualquier momento cae preso. Cuando la policía se vio. Le hacemos un lugarcito. Usted dice, se podría destacar, podría, o sea que no necesariamente, como científica. Científica, mira, atrás de los tubos de ensayo. Olvídate, ¿sabes qué? Explota todo. Profesora, oculista, escritora, ¿hay por ahí? Escritora, estaría buena. Horticultora, inventora, abogada, actriz, analista o líder religioso. Sí, de cocinar, planchar, líder religioso no dice nada me gustó. De eso. ¿Eh? Está lo de, cocinar, planchar, no dice nada de eso. Ni, a, ¿no? Ni en internet lo limpiar, pusieron. Limpiar la casa, no dice nada. No. De eso. Vamos a un temita. Dale, va, un par de temas. Y venimos con, a un par de temas y venimos con el invitado. Con Don Guzmán. Vámonos más. Y volvemos aquí en Entre Amigos. Y en este caso pasaban dos temas solicitados. Bella de Mijares, que lo pedía Betiana Carfaña, y She Bang, que teníamos de Ricky Martin, solicitado por Magalí, la encargada de realizarnos justamente esta lechucita al crochet, y también por Paula Carfaña, ¿eh? Así que... ¿Carfaña pidió todos los temas? No, una es Betiana. Ah, otra es... La otra es Paula. Bien. Una pidió Mijares, bien. La otra pidió Ricky Martin. Y ahora lo que pedimos nosotros y lo que pidió la gente es Cristian Guzmán. Bienvenido, Cristian Guzmán. ¿Qué nivel? Aquí a Entre Amigos, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar, me decía. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos? Está viajando mucho, Guzmán, ¿eh? La verdad sí, que está laburando mucho, Cristian. Por suerte, venimos terminando una temporada muy linda. Muy linda por un lado y por otro un poco... ¿Cansadora? No, me refiero un poco tristona por el hecho de las inundaciones que hubo. De hecho, se han caído varios shows por los lugares que teníamos que tocar, que están pasando... Ahora están un poco más aliviados, pero sí. Finales de febrero y marzo estaban muy complicados y no pudimos ir a tocar. O sea, se suspendieron varios, 3 o 4 festivales de... Se cayeron por ese problema y bueno. Pero bueno, no, de todos modos la temporada fue buena, fue linda, estuvimos en los festivales grandes como todos los años y eso está bueno. ¿Nos quedamos solamente por Argentina o nos vamos para algún otro lado? Mirá, siempre hay posibilidad de viajar afuera. De hecho, justamente en marzo tenía una, creo que lo había comentado ya, que en marzo tenía una gira de vuelta a Italia con una compañía de Buenos Aires, con la que viajé hace unos años atrás, y con justamente había mucho trabajo acá con Leandro en el país, era del 3 al 23 de marzo. Y por distintas razones, bueno, no llegué a tener un reemplazo con Leandro, entonces decidí quedarme y bajarme de la gira. Pero de todos modos, bueno, la gira se hizo, viajaron, estuvieron con el Papa, Génova, los chicos de la compañía. Cristian, desde el momento que vos empezaste a tocar la guitarra desde muy pibe, o sea, ¿vos te imaginaste alguna vez que iba a recorrer el mundo? Realmente es una experiencia genial, lo que está pasando, lo que estás viviendo es muy lindo. Sí, la verdad que de chico, bueno, arranca esto como un hobby, un pasatiempo, pero después ya cuando lo empezás a ver con más seriedad y te das cuenta que, bueno, descubre uno que es la profesión de uno, el oficio de uno. Y empezás a entender el oficio, por supuesto que soñás con viajar por el mundo y tocar, ya el solo hecho de tocar en lugares importantes. Pero no, viajar, recorrer, yo me pongo a pensar justamente ahora, hace 10 años, que viajé por primera vez afuera, que fui a México. Y bueno, tuve la suerte ya en 10 años de viajar a México, de ir 2 veces a España, de estar en Ecuador, de... estar en Italia. Aparte de nutrirse de culturas diferentes. Exactamente, diferentes. Lo que significa. Bueno. Yo, en los primeros 3 viajes que hice afuera, México, Ecuador y España, que bueno, México fue en el 2005, de Ecuador 2007 y España en 2009, eran festivales internacionales de danza. O sea, yo iba, en su momento, en el 2005 fui a bailar también, y a tocar. Claro, como bailarín. Sí, tuve un pasado. Esa faceta como bailarín. Sí. Y bueno, entonces imagínate, había delegaciones de muchos lugares del mundo, había de Rusia, de Polonia, de qué sé yo, de Costa Rica, Venezuela, Colombia.
Y bueno, entonces, más allá de estar en ese país que se centralizaba el festival, tenías, compartías todas las otras cuestiones con las demás delegaciones. Si vos tuvieras que definirte, ¿te definirías como un artista o como un laburante de la música? Va de la mano. O sea, lo importante es cuando uno está en el palo artístico, si lo vas a tomar con seriedad y uno siente que es la... que la profesión de uno, uh-huh, es trabajar en consecuencia, y por supuesto se trata de entender el oficio de laburar. Uno, la gente por ahí ve la parte más sencilla, por así decirlo, que es cuando uno ya está cambiado, está, uh-huh, listo, o en el escenario. La gente ve, claro, cómo está en el escenario. Claro, la gente tiene mucha fantasía con respecto a la música, porque uno dice, qué lindo, pero es un laburo. El tema es que un tenés laburo que llegar hasta ese lugar. Es un laburo. Ahí, qué sé yo, en mi caso es de arrancar de mi casa, tomar un taxi, un remis, o que me lleve mi viejo a terminar de tomar el colectivo, de ahí tomar un colectivo, estar en Rosario o en Buenos, sí, Aires, claro, tomar otro colectivo o otro taxi hasta llegar a la sala de ensayo o llegar al lugar donde hay que tocar. O... Cristian, ¿y en qué momento hiciste ese clic, como recién vos decías, bueno, de tocar la viola, de tocar la guitarra, allá pensar y concientizarse de que era lo tuyo, de que iba a ser tu laburo, tu profesión y que ibas a vivir de esto? En la adolescencia, ya cuando estaba, tuve suerte desde muy chico de tocar en lugares muy, muy lindos, muy importantes. Yo tenía, en el año 2000, tenía 16 años, sí, pues yo bastante joven todavía. Todavía sí, por supuesto. Y uno dice año 2000, lo hace tan poquito y ya pasaron 15 años. Decía que se terminaba el mundo en el 2000, ya pasaron 15 años. Y viste, entonces bueno, qué sé yo tenía 16 años, estaba casi terminando la secundaria y tocaba con un grupo de las parejas con el que yo ya venía tocando desde muy chico, con distintas formaciones de acá, acompañando gente en la región. Y en el año 99 empiezo a tocar con un grupo de las parejas y con el cual empezamos a andar. Yo conocí, por ejemplo, lo que era un estudio de televisión, claro, que yo estuvimos en lo que era en ese momento ATC, estuvimos filmando, grabando programas ahí, en América, con Marvin tenía Argentinísima. Sí. Marvin tenía Argentinísima, sí. Y bueno, imagínate conocer esas cosas, y después estar en el 2000 estuvimos en Cosquín, en Jesús María, ese mismo año. Salir en Jesús María televisado, estuvimos antes Los Nocheros aquella vez. Entonces, desde muy chico, claro, empecé a vivir esas cuestiones que uno, si bien lo venía viviendo el escenario, tocando en la región, bailando incluso, llegar a esos festivales tocando... Digamos, como que pasaste a jugar en primera, digamos. No sé si en primera, pero era una cuesta... estaba muy bueno y era muy lindo lo que se vivía. Y... ahí sentí que sí, que yo quería vivir toda mi vida haciendo eso. Después de esa explosión del folclore que hubo con desde Los Nocheros para adelante, con La Sola y todo eso, ¿vos ves que ahora decayó un poquito eso? No hay recambio, me parece. No hay recambio. Digamos, a mí lo que me sorprende son los nichos. O sea, gente que entra por el folclore como Luciano Pérez, después terminan haciendo melódico. Y quiero que vos me digas qué opinas de esto, porque le estás sacando el laburo, entre comillas, a gente del folclore, porque... son casi melódicos ya, Pintos, sí. ¿Me entendés? Y sí, mira, que... hay una cuestión. Primero, a mí no me gusta encerrar la música por ahí demasiado en géneros. Sí es verdad que ellos son supuestamente folcloristas, arrancaron como folcloristas y claro, después se desviaron. Creo que inclusive a muchos le ha pasado eso y han vuelto. Pero yo te hablo de que, por ejemplo, un escenario como Cosquín, que es típicamente folclórico, sí, estar copado por gente que raya lo melódico, a lo mejor le quita posibilidad a mucha gente que hace folclore tradicional, sí, incluso, sí, es verdad, que no esté en el escenario. Lo que pasa es que tampoco no hay, por ejemplo, en el caso de Luciano Pereyra o de Abel Pinto, otro solista que sea netamente de folclore. ¿Vos? Y que pueda convocar, claro, lo que convocan, claro, ellos. O sea, es muy difícil. Los festivales también necesitan de la convocatoria de la gente, porque sí, si no, no se terminarían los festivales. Claro. Es todo muy relativo, es todo muy amplio y podemos hablar semanas enteras de esto. Creo que a buena hora que esa gente, esos músicos hayan arrancado con el folclore y que, por supuesto, porque tampoco no es que no hacen nada de folclore, porque vos ves un concierto, un recital de ellos,
Sí, predomina lo melódico, lo, el pop, ese rock pop que hace, por ejemplo, Abel Pinto, o las canciones melódicas de Luciano Pereyra, como también la hacen los Nocheros, como la hace Roja, pero te meten una samba, una chacarera, o sea que por ahí está bueno en el sentido de que ellos hacen masivo un género, no netamente folclórico, pero sí lo hacen masivo, hicieron masivo. Sí, por la convocatoria. Sí, claro, o sea, la gente va. A través de eso mucha gente, en el mejor de los casos, chicos que han conocido a Abel Pinto, o mejor dicho, se han hecho fanáticos de Luciano Pereyra o de Abel Pinto, después terminan escuchando folclore, terminan escuchando Los Chalchaleros, o Horacio Guaraní, o Mercedes Sosa, que está buenísimo que pase eso. Creo que por eso digo, la música es tan linda y es tan amplia que por ahí con los géneros es... Porque, fíjate vos, yo a mí, en mi opinión, por ejemplo, los Nocheros, más allá de que en un recital hagan baladas y hagan canciones que no son del palo bien folclórico, para mí siguen siendo, en cuanto a grupo vocal y musical, siguen siendo los mejores. Muy buen grupo. No ha salido un grupo, de hecho, la mayoría de los grupos que han salido son copias de los Nocheros, la mayoría. Es como que han marcado una tendencia tan importante que todavía hasta el día de hoy como que no hay más ideas que esas. Creo que todo va de la mano. Sí, sí. Yo lo que quiero saber, porque está bárbaro, pero más allá de todo esto, en tantos años de gira, de viajes, ¿tiene que haber alguna anécdota? Yo me voy siempre, ya salgo de lo artístico, de lo netamente profesional. A ver, el recuerdo, algo que no tendría que haber pasado, pasó y seguimos adelante. A ver. No, imagínate, oh, hay muchísimas. Pero, por ejemplo, el otro día me acordaba de una que era... digo, somos al final unos pecadores, porque nos tocó Semana Santa en Aluminé, en la provincia de Neuquén. Esto fue ya con Leandro Lobato, viajamos en... Esto creo que fue 2011. Y bueno, fuimos en combi, un viaje de muchas horas. La cuestión es que llegando al pie de la cordillera, la nieve estaba cortando todo el tráfico en la cordillera. Entonces nos sugirieron que nos quedemos, había una estación de servicio en un pueblo, que había estaba lleno de autos, la gente había parado todavía porque estaba arriba, estaba cortado el paso. Entonces, como nosotros teníamos que llegar y probar sonido y, viste, registraron el hotel, digamos, y eso lleva un tiempito, sobre todo la prueba de sonido, que teníamos tiempo creo que hasta las 6 de la tarde. Y ahí llegamos, eran 9 de la mañana, pero lo que queríamos hacer es, cuando se abra el paso, ser los primeros en pasar. Entonces encaramos, nosotros le seguimos dando, empezamos a subir. Y a medida que íbamos subiendo, pasaban máquinas, pasaban gente de gendarmería, y dice, no suban porque ya está cortado arriba, qué sé yo, no van a poder pasar. No, pero no importa, nosotros queremos ser los primeros a la hora cuando se abra. Listo, suban, hagan como quieran. No teníamos cadena en la ruedas de la combi, nada. Y la cuestión es que estuvimos allá 5 horas en el medio de la cordillera, parados. La nieve empezaba a venir y ya empezaba a tapar las ruedas. Y la combi moviéndola y por ahí hasta empujándola. Y venían otros autos también, se mandaban. Bueno, nosotros, imagínate, éramos 7 tipos en una combi. Éramos los que todos ya se dieron cuenta que éramos todos hombres, así que nos llamaban, nos pedían gauchadas para empujar autos, correr. Así que laburaron todo, laburamos 5 horas ahí corriendo autos en la nieve. Llegamos a todo esto, no habíamos ayunado, ya sea 4 de la tarde, era la hora de la prueba de sonido, estábamos allá arriba. Claro. Entonces, sin señal, sin nada en los teléfonos, estábamos dijimos, bueno, ya acá estamos. Ya no sabíamos, ya pensábamos que estábamos en una película de terror, ¿viste? Cuando decimos, mirá dónde vinimos a terminar, la calle de la cordillera. Bueno, ahora nos reímos, pero en ese momento era... Claro, y bueno, la cuestión es que llegamos a Aluminé, bueno, se abrió el paso, vino una máquina sacando toda la nieve, pudimos pasar. Bajamos a Aluminé, estaba en un lugar hermoso. Aluminé, la verdad que es encantador. Si conocen lindos lugares, ¿no? Claro, eso sí, también es muy hermoso. Muy lindo, sí. En Argentina tienen, pero es todo lo que es la cordillera, todo lo largo del país es espectacular. Uh-huh. Eso es impagable. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a Aluminé, viene la señora que nos había vendido y dice, bueno, chicos, dice, ¿qué quieren hacer? ¿Van a comer algo? ¿Van para la prueba de sonido?
Y entonces Leandro dice, mira, dice, tenemos que ir a la prueba de sonido, que era muy importante. Si podés conseguir algo para comer así rápido mientras vamos probando sonido. Y sí, sí, listo. Yo trajo unos paquetes así, un sándwich para cada uno. Claro, sándwich era de milanesa o de lomo. Y era Viernes Santo. Nosotros pues, ni cuenta nos dimos. Claro, nos fuimos en la que. Aparte lo comimos en 3 cuadras que teníamos que llegar de ese y lugar. Si te acordabas, te hacía que no se cuando llegamos a la prueba de sonido, estábamos terminando la prueba de sonido. Todo comiendo el sándwich. Y ya lo habíamos comido hacía como una hora. Ya estaban en medio de la digestión. Che, se dieron cuenta que comimos carne. Claro, claro. Y nos quedamos todos. Una cara, o sea, nos pegó un bajón porque dije. Solo bueno. Habíamos estado 5 horas en la nieve. Bueno, vinimos. Pero no. Compensaron con la ayuda que hicieron con el resto de la gente. Claro, claro, claro. La buena acción la habíamos hecho. Sí. ¿Están componiendo vos? ¿Estás componiendo algo? ¿Te están animando? Muy tranquilamente, pero sí. Muy tranquilamente, pero algunas cosas salen. Está bueno. Está bien, qué lindo que es. Está muy bueno. Y la gente responde igual en todos los lugares. O sea, estuviste en México, en Italia. La pasión, el fervor de la gente. ¿Es el mismo el argentino de Ushuaia que el argentino del norte? El mexicano. El argentino, sí, es todo lado igual. No varía por el clima, digamos. Le gusta o no le gusta, es así de simple. Pero, sí, no. La verdad que gracias a Dios, en todo lado, donde tanto solo como acompañando a otros grupos, y bueno, con Leandro, es llegar. Bueno, Leandro es un número nacional, querido ya en todos lados, o sea que en todo lado donde vamos a tocar lo están esperando. Obviamente que el show después va a ser, siempre va a terminar la gente bien para arriba, pero por ahí cuando uno va solo, que no lo conocen, y entonces hay otras cuestiones que también pasan por la cabeza del artista, ¿no? No sabes con qué te vas a encontrar, mejor te conoce uno o dos, y 100 personas, 200 personas, y tenés que convencerla, o sea, tener tus dos amigos o los dos contactos que te llevaron, pero los demás. ¿Y las convences? Y sí, gracias a Dios, sí. No, siempre he tenido buena. Bueno, cuando fui a Guitarras del Mundo, que fui, yo no había ido nunca al sur, y no me conocía nadie en el sur a mí. Y ya era un guitarrista que venía de Santa Fe, que lo habían seleccionado para estar en Guitarras del Mundo, y fui a tocar allá y nadie sabía nada de mí. Encima en esa época yo ni siquiera. Las redes sociales no es que subía video ni nada, o sea que no había forma de averiguar nada. Era un desconocido. Y nada, re bien, qué sé yo. Y ahí está la amiga atrás, ahí. Sí, la compañera. Se la presentás a la gente, claro. Traerla al ratito. Quiero preguntar con respecto, mientras vos te vas preparando, Cristian, con la viola. ¿Cuántas guitarras tenés? Dos. ¿Dos? ¿Qué sería? ¿Una titular y una suplente? ¿Cómo? Sí, más o menos una cosa así. Vos sabés que me interesa. Más o menos una cosa así. En realidad. ¿Cómo la usás? ¿Una para practicar, otra para, no, una para ensayar, otra para tocar oficialmente? No, yo las dos que tengo las uso para tocar y para ensayar. Uh-huh. O sea, ¿no? Por ahí pasa que yo voy a tocar o ensayar con alguien. Sí. Y por ahí, por distintas razones, no llevo el instrumento, ensayo con otra guitarra, pero al vivo siempre voy con esta. Luciana Bioto te está mandando saludos en este momento. Amiga. Que la vamos a tener otro programa. Le mandamos un beso a Luciana. Y con Luciana incursionaste también en un género que, digamos, por ahí no lo teníamos a Cristian Guzmán, en rock. Caradura. Sí, en el rock. Un caradura. Nada, fue más que nada compartir. En realidad, la idea inicial que tuve yo era traerla para el lado del folclore, sí. Que cante folclore y además lo más fácil. ¿Te convenció para, vos? Para mí. Claro, y después porque pero yo. Siempre mandan las mujeres, ¿te diste cuenta? Eso ya no hace falta. Y bueno, después que yo nos pareció que estaba bueno hacer eso, y fueron unos repertorios de rock nacional. Igualmente he llevado un poco, ya no, yo no soy rockero, ya. Lo iba moldando a mi manera de tocar y había traído otro guitarrista que sí, que era más. Que toca folclore y que también toca mucho rock. Entonces, con él le dábamos el sonido más rockero, pero yo lo mío era más de acompañar. ¿Y te sentiste cómodo, digamos, en ese género, sí, en esa incursión? Sí, sí. Y porque creo que hablamos de esto aquella vez que promocionábamos el sí. Recital. Que eran temas que uno los cantó en realidad siempre, de chico.
la guitarreada, en los viajes con la escuela. Nah, bueno, no, vas a tocar ahora, yo tengo que cantarlo. Pero, por ejemplo, la, la música al menos, la música. Fito Páez, claro. Charlie, fin, qué claro. sé yo. Yo no lo pude ver cosas. Eso, no lo pude ir a ver. Entonces, estuvo muy bueno, ¿eh? Estuvo muy bueno. Ah, estuvo, muy bueno. Sí, lo tengo filmado acá, los muchachos, sí, ahí estuvo, la verdad que espectacular. Se presentaron en las parejas, también había sido, aparte de Amsterdam. No, en las parejas y acá, hicimos. Ah, sí. Me parecía que habían estado en Correa también, no. No, no. No, 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 no creo y, que hicimos. Y acá en 11-11 de los chicos, que estuvo espectacular esa noche. Sí, sí, la verdad estaba muy repleto y gustó muchísimo. Sí. Pero la verdad que me encantó. La verdad que la pasamos muy bien y bueno, obviamente entre amigos y compartiendo. Entre amigos, justamente. Ah, entre amigos. Nunca mejor dicho. Yo te acompañaría con el piano, pero no lo traje en este momento. No sé qué quieren escuchar, no sé qué tienen ganas. A ver, no sé, sorprendenos. A ver, ¿puso vos algún pedido de...? No, algo de, sí. de algo rapidito, alguna... Sí, un para arriba, digamos, así como para despertar a la gente. Walter puede cantar también, ¿eh? Se arma la peña, traigo la mejor de vino, Walter. Tenemos un cantorazo acá, no voy a cantar. Sí. ¿Cantar ahora a la mañana? No, no importa. Toco así. 100 años practicando fuerte, capaz que llegue a tocar así. Bueno, pues estoy hablando de lo mismo que hablábamos antes, ¿sabes? Es el oficio, ¿no? Son muchos años, o sea, vos me das una cámara a mí, no la sé ni prender, claro. Y paso en vos, pero vos por lo menos podés agarrar la guitarra y le sacás algún sonido, tocás, te puedo acompañar, yo con la cámara no puedo hacer nada. Sí, ¿Para cómo cuando llegás a algún hotel dicen oficio? Sí, bueno, allá sí, eso viste. Veo como que... No, pero ¿de qué trabajaste? Claro, o sea que no vale lo que él hace. No vale para nada. Sí, eso es una cuestión que todavía, sobre todo el folclorista, porque a lo mejor, eso no es que tenga algo en contra del otro, con otro género, al contrario. Pero por ejemplo, capaz que viene un tipo que toca rock y lo vengo en una botella de whisky y está todo bien. Ahora, a un folclorista lo vengo con una botella de vino... Le dije un borracho. Borracho. No sé, que no me había puesto a sacar. Sí, claro, no, el que anda siempre de noche, girando. Sí. Ahora, el rockero no anda de noche, el tanguero no anda de noche. Entonces, el que toca jazz tampoco anda de noche. El folclorista anda de noche, trasnocha. Es un género, en distintos ámbitos, es como que está mal visto. Sí. Y eso, bueno, es el trabajo nuestro de los folcloristas de tratar de revertir esa situación, porque en realidad yo soy de la idea de que tampoco el rockero es el de andar con la botella de whisky fumando un cigarrillo. Me parece que eso es toda una cuestión de marketing que se ha vendido a través de las revistas, las fotos, los discos, porque si no, no se entiende que, por ejemplo, los Rolling Stones con la edad que tienen sigan tocando y con la energía que siguen tocando. Te venden, o sea, una cosa están, y son tipos muy sanos. Sí, hay CDs y bueno, y un montón de bandas así de gente grande que
que tiene una energía a la hora de subir al escenario, claro, y aparte con la calidad. Uh-huh. ¿Ves que siguen? La lista de ACDC es abstemia. Mirá, ¿viste? ¿Viste? Mira. No, por eso te digo, o sea, son gente muy sana, o sea, que después en la revista Rolling Stone, que estén con el whisky, o que, ¿viste? Sí. Después hay algunos que sí, obviamente, es como todo, hay folcloristas que también le gusta la noche y andar, lo toman no como un trabajo. Son músicos y le gusta igual. ¿No? Exactamente. Claro. Bueno, claro. Pero o sea, claro, con el anonimato. Claro. Hay futbolistas que le gusta la noche. Tienen más vino que abogados que le gusta la noche. Claro. Médicos que le gusta la noche. Por eso. Periodistas claro. que le gusta periodista, la noche. Pero también. Pero es lógico. Es lo que dice Cristian. La cosa que es como la gran... en esto, perdón que te corté. Sí. En esto hay una gran mentira. Que esto tienen que saberlo. La gente, sobre todo los chicos, tienen que saberlo. Que te dicen de chico, no, vos tocás la guitarra, las chicas, las mujeres, ¿cómo sí, te van a hacer? Esto es mentira. Es mentira. O sea, el que es ayuda, con las mujeres va a ser ganador. No ayuda, músico, ver, no. Pero algo ayuda. No, esa es la gran mentira. Sí, sí, sí. No. Mirale. Por eso lo quiero recalcar. Algo ayuda. Eso lo quiero recalcar. No. Esa es como la gran mentira de Bariloche. Vas a Bariloche y te levantás todas las minas y te comés todos los chocolates. Exactamente. Vení gordo. Comés chocolate capaz que sí. No, pero que te regalan chocolate. Por eso digo, es importante que lo sepan los chicos. Si van a tocar, un instrumento, que lo hagan porque les gusta, no porque le digan, no, van a tener mujeres. Bueno, está bien, pero digo, un poquito se gusta. Le canté una canción de amor. Una canción de amor. Yo no tengo. Esas mañas no las tengo. No, por ejemplo. No sos de mirar la primera fila ahí abajo, ¿no? Bien. Y siempre miro. Lejos. ¿A dónde? A lontananza. Sí, normalmente le apunto al que está en la consola, ¿viste? Yo sabía quién al más. ¿Viste que siempre en el público hay uno que tiene cara de vinagre? Y vos decís, no, pero es cierto, te lo juro. En pero los festivales. De frente, ¿ves? Sí, ves. Vos cantando, ¿cierto? Y ves toda la gente contenta. Y vos mirás y encontrás uno así, ¿viste? Que no hace nada. Sí. Vos decís, ¿a qué vino ese muchacho? No, es la pregunta que siempre me hace yo, ¿a qué vino ese tipo? Y vos querés levantarlo, no hay forma. Una cosa. A lo mejor después él viene y te saluda enloquecido. Y te saluda enloquecido. Ese, y me apareció cierto. Una cosa, pero claro, son tipos que tienen su manera rara, de disfrutar. La gente es rara. Disfrutar, ¿viste? La gente ¿vamos con algo más? Dale. Lo que, bueno, dale. Después hacemos una algo de música también de allá y una tandita, pero nos vamos con Cristian. Gracias por haber venido, Cristian. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Están todos anotados y tenemos más de 200 anotados. Sí, impresionante la cantidad de gente. Riquísimos los chocolates. Qué rico que están los chocolates. ¿Querés Rivadero? Dejá de molestar. No, atrás. ¿Querés? Vení, Jorgito, dale. Pasa un ratito. Vino a saludar a Cristian Guzmán. Porque todavía lo tenemos acá. Él se roza con los artistas. Rivadero es así. Un saludo para Moni también, que siempre nos escucha allí. Gracias Adri Udrizar, nos estamos comiendo absolutamente todo. Fernanda Pérez protesta, pero le llevaste mucho arriba. Le llevé porque ya estaba ladrando.
Mal. Le mandamos un saludo a Daniel Perazo, que nos está escuchando desde Tortuga. Éxito rotundo fue Bataclanas. Genial. Eran las de antes y más son las de ahora. Así que lo vamos a tener el próximo sábado. Qué talento este pibe, ¿eh? Aquí en Entre Amigos. No, la verdad, en la sala de Esgrimarga seguramente van a estar apareciendo. Van a estar apareciendo. No porque querramos meter presión, pero bueno, la verdad que una gran persona, un gran tipo, un excelente profesional. Así que un besito a Dani que nos está escuchando en este momento desde Tortugas. Beso a la gente de las parejas. Beso. Nos está escuchando la gente de las parejas. Beso grande para todos allí en las parejas. En Cañada de Gómez también nos están escuchando. Uh-huh. Tengo saludos que me dejaste por acá. Pero Hernán, contame porque me veo que me está sacando el micrófono. Saque, saque. Sí, sí, sí. Vamos al sorteo. Así le damos tiempo a la gente para que venga a buscar los premios. Sí, recordamos que en Jardín Venecia tenés arreglos florales, semillas para huerta, plantas de interior y exterior, macetas y accesorios de jardín. Todo esto en Jardín Venecia, aquí en nuestra ciudad, Delfo Cabrera, 1160. Jardín Venecia, teléfono 462006. ¿Con qué sorteamos primero? ¿El huevo de Pascua? El más grande de todos. El huevo. Para que todos tengan la misma posibilidad. Muy bien. A ver, un número. Chocolate. Chocolate Nóbrega. ¿Quién mejor que para el huevo de Pascua que una persona como Chocolate Nóbrega, que ya lo tenemos aquí sentado en la mesa de Entre Amigos? Bien. Vamos. Transparente el sorteo. Por supuesto. No, digo, no digo por tu color de bien transparente. Te vas a pegar, Corradini, te vas a pegar a este muchacho. Yo estoy en el medio, eso es lo peor. Mirá, claro, que peleó con yo Loche. Yo me corro. Un número, Choco. 163. Uy, me tiró muy arriba. No, tiró arriba. 163. No, tengo que buscarlo, no, lo tengo, pero tengo que buscarlo. ¿Cómo estás renegando? No, es que Fernanda Olagaray anotó todo. Sin número, y yo tuve que ponerle es número, la claro. De experiencia, eso. Sí, 163. Carla Bertelo. Ganó el huevo de Pascua. Anotamos por ahí. Carla Bertelo. Anotá, Fer. Carla Bertelo ganó el huevo. ¿Cuál huevo de Pascua? El gigante. Sí, el grande, sí. Ya, sí. Que venga Carla ya. Sí, que no quede acá porque antes lo hacemos bolsa. No, que venga, debe estar laburando Carlita, pero. Porcentaje, apenas, Carla. Apenas salga. vamos con la lechuza. Ah, bueno, ¿seguimos con la canastita de huevos? Ah, la canasta de huevos. Bueno, canasta de huevos. Lo que ustedes quieran. Terminamos con los huevitos. Dale, lo que ustedes quieran. Otro número. 84. Para 8, que lo busco, 4. Porque tengo una. ¿Quién se anima a cantarlo como los niños? Mucho. Tengo una lista. 84. Abril Gómez. El chico del caso. De la lotería. Abril Gómez. Abril Gómez. 4. ¿Por qué sí, sí, no sé. Para que nosotros lo repitamos acá y nos riamos. Pero es horrible porque vos escuchás el sorteo de la lotería. No te ganás, bueno. Y te fumás. Y bueno, pero el que gana está agradecido de cómo lo cantó. 84. Bueno, Abril Gómez, la canastita de huevos. Abril Gómez se lleva la canasta de huevos y nos queda ahora sí la lechuza. Decime la que lechuza, sí. La lechuza. Da un número a Guzmán que no se fue todavía. Ah, un número. Guzmán. El 20. El 20. Me hacen laburar, loco. Acá. Lionel Caldo. Ay, mi vida, es chiquito, Lionel. Bueno, pero lo puedo usar para dormir. Muy bien, claro. Bueno. Lionel Caldo, entonces, también, que venga, si es el que digo yo, ya veo que no era... Los ravioles. ¡Ay, los ravioles! Otro ravioles. Muy bien, Muso. Los ravioles. Un kilo de ravioles, dale. 58. 58. Lorenzo Tazo. ¿Puede ser el apellido Tazo? Sí, sí. Tazo. Sí, señor, el Lolo. Lorenzo Tazo. Lolo Tazo. Se lleva un kilo de ravioles. Buenísimo. Bueno, recordame los ganadores, Fer, así lo vienen a buscar. Del huevo gigante, Carla Bertelo. La canastita de huevos, Abril Gómez. La lechuza, Leonel Caldo. Y los ravioles, Lorenzo Tazo. Perfecto. Hay que ponerle nombre al buenísimo. Ahora vamos acá con el señor Chocolate Nóbrega. A ver, Choco, hablando de chocolates, tenemos las Pascuas. ¿Podemos, qué podemos hacer para después sacarnos todo esto que nos estamos comiendo? No, tremendo. O cerrar la boca antes. Claro. Me arruinaste las Pascuas, Choco. Todo mal, Chocolate. No. A ver, contanos. No hay milagro. La gimnasia, bueno, hay que hacer gimnasia en toda clase de deportes, bueno. Y dietas. Comer poco, lo justo. Sí.
Muchas chicas en Aerobox, ¿no es cierto? Sí, empezamos este martes, aprovecho para decir, este martes arrancamos Aerobox, este año nuevo. Lo que pasa es que corté tarde, por eso arrancó tarde. ¿Chocolate? Defensores, arranco Defensores martes y jueves. Ajá. De 8 a 9 mujeres y de 9 a 10 varones. Uh-huh. ¿Es una disciplina, podemos decir, nueva, el aerobox? No, no sé si nueva. En realidad pusimos aerobox porque no es tan chocante, pero es la gimnasia que hacen los boxeadores. Sí. Un poco más suave. Es la gimnasia que hace un boxeador antes de subir el ring. Ajá. No, el entrenamiento. Un entrenamiento de un boxeador. Más suave. Más suave, sí, obviamente. Porque hay gente grande, chica. Sí. Pero, ahora, ¿y vos no trabajas con muchos elementos en el aerobox? ¿Y la bolsa sí o no? Sí, se hace rutina, se van rotando. Si no, toda la gimnasia trabaja el cuerpo, no con pesas. ¿No? Ahora, yo entiendo lo de la motivación, ¿no es cierto? Pero tenés que nombrarle el nombre de los maridos a las mujeres para que se motiven y que peguen piña después. Es un lío. Estás entrenando para someternos, ¿sí? Parte... risueña. ¿Y reaccionan bien las chicas en ese momento? Sí. Hay algunas. ¿Qué pega más? ¿El nombre del marido o el nombre de la suegra? Qué feo. Le está gustando a Fero. Me parece que va a tener una alumna más. No, miren. A ver. Casualmente yo tenía acá, no me voy a explayar en esto, pero tenía una nota para leer. Una mujer orinó el té de su suegra durante un año en venganza por el maltrato de su marido. Así que bueno, pegar piñas al aire sería lo menos pensando en la suegra. Y canalizar en aerobox tu deseo. Y varias que dicen, por ejemplo, cambio suegra por yarara. Claro, pagan la diferencia. No serán tan malas. La suegra no se daba cuenta cuando tomaba el té. ¿Se ve que no? Corta con el limón. Eso según la suegra. Mi suegra, la verdad, es divina. No quieras quedar bien. No quieras quedar bien. No, flor de mujer. Tarde. ¿Cuánto se baja, Choco? ¿Cuánto se baja? Decime. Una chica que entra con unos 5 o 6 kilitos de más. No, se baja en 2 meses. ¿Eh? En 2 meses bajás. De todos modos, no se recomienda tan delgada. No. Tampoco, Algo que yo quiero. Pues no hay magia. Guarda que hay que ayudar también, viste, no. Ojalá no hay magia. Porque muchas chicas se matan, pero no es bueno estar muy, muy abajo de peso. Queda bien, un poquitito. Sí, A ver si es cierto o no es cierto, porque me imagino que habrá salto de soga, ¿no es cierto? En aerobox. Sí, trato de sacar, hacemos sin soga, porque, viste. Soga. Bueno, con soga, sin soga. La cuestión es. Pero que está saltando la soga. Sí. No es difícil, pero es complicado. Bueno, me corriste la pregunta porque lo mío iba apuntando a un tema. A ver, vos, Fernanda, sos mujer, me vas a entender, celulitis. Sí. El impacto, ¿es cierto que da más celulitis? O sea... A mí no da. ¿No? O sea... Sí, uno dicen que sí, otro que no, la verdad que... Vos, ahí, analizando el año en las mujeres, vos las ves entrar... Con una determinada cantidad de celulitis se van con más. ¿Cómo se determina la cantidad de celulitis? Ay, te mirás al espejo, Fernando Lagrange. Está bien. Yo tengo entendido que la celulitis es un mal inevitable, así que chicas, amigas, no, femenino, con la celulitis. No, las chicas, estas que corren, ¿de dónde son? Sudafricanas, qué sé yo, no tienen un gramo de celulitis. Pero no tienen nada, corren ni carne, divino, ni nada tienen. Es un espectáculo. No hay lugar para la celulitis. No sé. Por eso, pero es un espectáculo, tiene unas gambas envidiables. Lo que pasa es que también empiezan desde chico. Mirá lo que es nada. Chico empieza. Y yo, por ejemplo, digo que siempre aquel, tanto el pibe con la piba, en el desarrollo, ahí es donde se forma el físico. ¿Viste? Porque hoy en día los chicos... que tanto chico como chica, no le importa cuando son chicas, pero ya cuando empiezan 15 años o más, viste, ya se entran a cuidar, y ahí es donde está, viste, el desarrollo. Si vos armas el físico, ya después con poco lo mantenés. Claro, pero en esta disciplina, aparte del peso, que es importante seguramente, pero el grado de estrés de la persona está muy bueno porque lo nivela, ¿no es cierto? No, eso está muy bueno también. Y muchos médicos te lo recomiendan. Lo recomiendo. Claro, porque uno está todo el día full, entonces, bueno. Es una descarga, es un cable a tierra, la verdad que yo lo digo por mí también, ¿viste? Porque vos descargás, ¿viste? Tanto en la gimnasia como pegando una bolsa. Por ejemplo, una recomendación mía,
una bolsa en la casa es lo mejor que hay. Claro. La mejor terapia. Sí, cualquier actividad física. Que... Cinco sí, minutos sí, todos los días. Y si es una de esas bolsas que traen, viste, los camiones a los bancos, mejor todavía. Mejor. Una bolsa claro, de esa pero en la casa. Bolsa. Una bolsa de esa en la casa. Ah, también, claro. Sí. Vos le pegás y saltan los te, dólares para todos lados. Te saca o te aumenta, guarda. Sí, sí. Sí verdad, te saca o te aumenta. A veces también es complicado. A veces tenerlo justo. Te quiero preguntar algo sobre boxeo, Chocolate, porque ya que estás acá, te aprovecho. En las parejas, el club deportivo tiene un gimnasio donde practican varios boxeadores. Sí, en sí, Cañada de Gómez también. En Carcarañá igual. ¿Por qué no hay en Armstrong? Porque serviría también para sacar un poco a los chicos de estar mucho tiempo en la calle. Y serviría para tenerlo dentro de un gimnasio. Y el boxeo por ahí es un deporte que en Armstrong gusta mucho. Porque aquí cuando se hicieron los festivales, a los últimos que se hicieron, la gente respondió, ¿por qué no hay un gimnasio? ¿No? ¿Por qué no se practica boxeo porque, en Armstrong? Porque no hay quien enseñe, por ejemplo, no hay gente que... ¿No te animás vos? Nada. Bueno, pero está bien. ¿Qué es eso? Yo no sé si... Pero no lo vas a hacer que en 15 días vaya a pelear con Crisco, pero sí, para tener un entrenamiento, para subir un ring, para saber... La pregunta de Fernanda... Es el campeón mundial de los pesos pesados. Pero es para sacarlo, es para hacer un entrenamiento, para conocer un poco el ring, cómo moverse de arriba del ring. Después, obviamente, que si vos te querés perfeccionar, podés saltar, pues te podés ir a Rosario, por el otro lado, pero sería como una posibilidad más de hacer deporte aquí en Armstrong, digamos. Sí, no, boxeo eso, no existe en Armstrong. Sí, no existe. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hay quien enseñe. Yo no sé si sé enseñar, guarda que no sé sí, si... No, la verdad, porque... Ya sé, pero no sé si... Le estás diciendo bien, a lo que voy, que a veces uno sin título, sin universidad, la calle te da más oficio, sí, no, te da más conocimiento, la práctica. Sí. No, lo que pasa es que... Y eso lo tenés vos. Tenés que tener paciencia, tiempo, viste, pero... Lo que sí, hay mucho boxeo femenino. En sí, Villa Eloísa hay mucho boxeo femenino. Acá en Yamil, como es, no Amil, me sale el nombre. Betania Amil. Que la hemos entrevistado a Betania y la verdad. Tiene un lomazo, también esa es otra de las cosas. Claro. Que dicen que el boxeo a la mujer te deforma. La verdad, Betania está más que bien formada. O sea, no te creas. No, ningún deporte no deforma. La bonita Bermúdez que vino a pelear acá a la pareja. ¿Por qué esa expresión, Rodrigo? Porque no tiene así, que ver con porque así, la tigresa por, cuña con, la bonita Bermúdez, una rubia hermosísima. Ah, bueno. ¿Qué te va a deformar, no? Acá por ejemplo, hay sí, muchas chicas que quieren practicar boxeo para pelear. Sí. Viste, a mí me hablaron muchas, pero no... O sea, como defensa no personal. No, sí, como defensa, pero no. Yo para entrenar chica ni chico, viste, no. Pero te van a buscar para, se puede entrenar para defensa personal. Muchos practican taekwondo, muchas mujeres practican hoy taekwondo para eso, para defenderse en la calle, para defenderse de algún más tipo de abuso. Marciales. Incluso hay gente que yo hablé con chicas que decían que se sienten seguras a partir de que empiezan a aprender una disciplina. Mira, para hace un año atrás, por ejemplo, una chica, una alumna que tenía en la escuela, me contaron, en la escuela, dice que un chico le tocó la cola y se dio vuelta, lo desparramó. No lo noqueó, pero lo viste, le pegó, lo tumbó, pero no es para ir digamos a pelear. Digamos que no viste, le volvió a tocar la cola. Sirve para defenderse, sirve. Para, y para hacerse respetar, bueno. Y para estar un poco más confiada aún. Sí. Está bien. Patri me dice, Patri Bestraite, mandale saludos de mi parte a mi ex profe Chocolate, deporte maravilloso, si los hay, así ex? Que. ¿Por qué ex? Y debe ser que Patri es como que estamos... ¿Hacemos la invitación? No, fue una de las primeras alumnas, ella, mi sobrina, que fue mi primera alumna en el Club Barraca cuando empecé. Es un lindo deporte. Un beso para Patrick. Sí. Y lo lindo muchas que te queda, chicas, lo lindo hay, que te queda esto, los recuerdos, por ejemplo, aparte del respeto que tengo yo tanto con a los alumnos que donde te vienen te dan un beso, tanto chicos, chicas. Eso es lindo, es algo que no se compra. ¿Y qué pasa con los hombres? Porque hablamos aerobox y parecería que hablamos de mujeres y de boxeo hablamos para hombres. ¿Qué pasa con el aerobox? ¿Van los hombres a aerobox? Sí, van. ¿Sí? Van y es bueno. Es pesada, qué sé yo. A veces, por ejemplo, yo. Porque a veces. Vos cuando, sos muy loco, te digo. Sí, vos sos muy loco, soy loco. Muy a veces loco, cuando. Somos no, exigentes. Somos exigentes. Pero lo que pasa es que yo para ir a hacerlo perder tiempo.
Está bien. Vos querés resultado, resultado en poco tiempo lo notás. Pero, sí. No, pero tienen un ritmo las clases infernal. Me canso con escucharlo. Es lindo. Vos lo llevas adentro. Yo a veces me olvido, ¿viste? Para sacar locura yo me olvido que tengo vamos, gente. No, tremendo. Pero yo creo que es la mejor manera. Sí. Creo que es la mejor manera porque eso hace que vos no decaigas. Con respecto a ese tema, ¿hay que estar medianamente entrenado para empezar el aerobox o podemos estar 10 años? Así uno que viene así como de 10 años de reposo, digamos. Y lo vas a sufrir un poquito, te digo que lo vas a sufrir. Lo que pasa es que te duelen ahí porque dijo Gonzalo, que fue un ex alumno también, me duele el músculo que ni sabía que existía. Joda. Es lo mismo que yo le dije la otra vez. Por ejemplo, a Luciana Pérez, que Luciana, no es que dejé el gimnasio, Luchi, te prometo que la semana que viene arranco y te manda saludos. Luciana me dice un beso grande para Luciana, para Choco. Y acá Andrea me pregunta, ¿cuándo y dónde da chocolate? O sea, ya están, ya la gente ya quiere empezar. Sí, me vienen. Este martes. Chocolate nos da. Tenemos un montón de chocolate. Desde este martes en el Club Defensores. ¿En el Club Defensores qué horario? ¿A qué hora vamos? Martes y jueves a las 8. De 8 a 9 mujeres y de 9 a 10 varones. Perfecto. No es mixto. No es mixto, está bien. ¿Por qué no mixto? Por una cuestión de ritmo, de exigencia. No es fácil. Porque yo una conducta tanto para el club, para mí, para. No es fácil, ¿viste? No, porque a lo mejor es, qué sé yo, a las chicas se le exige de una determinada. Mirá si encuentran algunos ex ahí adentro. Se arma un lío. Me engañaste con aquella y vos me engañaste con él. Y aerobox pasamos a boxeo con Rini y todo. Claro, una pasada de factura. Ay, lo que siempre me gustó. No, me asusta, Caridad, le seguí, dale. Las chicas que pasan con el cartelito. No, me encanta. A nosotros también nos gustan los chicos. Bueno, pero. Cuando hice exhibición, me enfocaba mucho la. Sí, soy camarógrafo de chocolate. Siempre eso es una de las cosas, asignaturas pendientes. Y bueno, me encantaría. Y que te griten barbaridades, porque te gritan. Pobre chico. No, por eso, por pasar el cosito así. Le gritan barbaridades. No, pero con esa inocencia, Cari. Perdóname que te diga. Que no te grita nada, qué lindo que está pintado el cartelito. Que no, te van a gritar otro tipo de cosas. Claro, sí, sí. Bueno, pero una, yo no lo había pensado así. Siempre me gustaba. Una preguntita, Choco. Un pibe de 19, 20 años va a hacer aerobox. Está todo bien. Ahora, cuando van personas arriba de 40, ¿hace falta hacerse análisis previo, estudios previos? Porque. Por lo general la gente es media vaga para hacerse estudio, pero es necesario cuando uno practica deporte. Yo, por ejemplo, cuando están, bueno, también porque di el año pasado, no, el anteaño di, por ejemplo, en Barracas y en Defensores, los dos clubes a la vez, ¿viste? Y iba un hombre que tenía 73 años. Yo no le puedo, si no me gusta discriminar y decirle vos sí, vos no, vos porque sos gordo, vos porque sos flaco, vos porque sos alto, no. Pero, ¿viste? Trato de bajar el nivel de las clases y... Y había un, porque lo que pasa es que el ego del ser humano, ¿viste? Sí. Vos querés hacer a la par del pibe de 20 años y a veces, ¿viste? No podés. Y le digo, despacio, a último, ¿viste? Había un hombre, me acuerdo que. Y yo me puse al lado de él y tuve que bajar porque se había puesto blanco, ¿viste? Sí. Y me asusta, ¿viste? Porque era, ¿viste? El ritmo, claro. ¿Viste? Para él era mucho. Pero no, ¿viste? Estaba. Pero se ve mucho. Yo, por ejemplo, lo veo. Pero mucho es lindo que el grande también. No, sí, pero con moderación, o sea, una persona que tiene 50 años, o sea, vos no podés hacer tanto en bicicleta como correr 40 kilómetros, 30 kilómetros, porque no te da el cuerpo, lo ideal sería hacer una actividad física normal para tu edad, moderada, cosa que te haga bien, pero no el exceso, porque mucha gente se cree que son maratonistas y salen a los 50 años a correr y terminan muertos. Eso me parece que mal. No durás mucho con esa actitud. No, pero por eso te segunda digo. Segunda clase dejás. Cuando querés llegar más lejos de lo que tu cuerpo te permite. Sí, lo que pasa es que, claro, el que viene haciéndolo, viste, bueno, yo ya tengo 53 años y todavía hago la gimnasia y porque me siguen a mí, no es que, viste, dirijo. Da resultado también porque me siguen a mí y le ponen ritmo a la gimnasia. Y, viste, y hay pibes que tampoco se la aguantan, a lo mejor a seguir el ritmo mío. Pero bueno, yo vengo hace... Ya tengo toda una vida de. Tuve un periodo de como de 25 años que no hice nada, pero bueno,
los músculos tienen memoria. Claro, tiene memoria. Arranca de nuevo y los míos tendrían que tener memoria de elefante, pero bueno. La actividad física, si no te divierte, no te sirve. Ajá. Si vos no vas a la parte competitiva, si lo haces realmente para estar en el estado físico, si no te divierte, no sé. Si vos caminás o corres al lado de una persona y no podés hablar y la pasás mal, no te sirve. O sea, tenés que llevarlo a un nivel donde vos termines y te diviertes, te haya servido. Pero más allá de eso. Por eso uno le queremos, yo por ejemplo ahí tratamos de darle chispa, de pila, o paso para atrás, le digo, por ejemplo, le nombro a alguna persona, ¿viste? Y ahí descarga, se ríen y lo agarra con. Eso es terapia. Y cuando te cansas, parás y listo, no hay una obligación. No. Está no muy bueno. Cada uno se maneja su físico, yo sigo, ¿viste? Y claro, cada sus límites, maneja sus límites. Claro, por eso digo, cada uno, ¿viste? Está muy bueno. Pero más allá de eso, ¿no pasa que por ahí estás cansado y venís con un raye, como decía, importante? Y por ahí el cansancio físico igualmente hace que uno cuando salga, más allá del cansancio físico, uno se siente mejor. O sea, ¿eso yo soy loca o no, lo es no, así? No es así. Vos descargás, es otra. Por ejemplo, hay mucha... Lo otro día me até algo risueño. Fue una chica y contaba, dice que el marido le empezó a obligar que fuera, ¿viste? Empezó a obligarla a que iba y, ¿viste? Y claro, empezó a abrir el ojo. ¿Viste? Se había enojado porque no iba a una clase de aerobox. Y dice, este me está engañando. Claro, ¿viste? Quería que se fuera esa hora. Casa, claro. Dice, ¿por qué? No, lo que pasa es que cuando vení no me rompe la bola. Claro. Digamos, beneficioso para la relación matrimonial. Como una anestesia, ¿viste? Claro. Una anestesia, claro, ella pensaba más, creía que lo estaba engañando. Es más, quería dos turnos, andá dos turnos. Sí. Hasta lo obligaba, dice que lo obligaba y se reía después y te contaba a otras chicas. Pero... Claro. O sea, que puede llegar a salvar hasta las relaciones. Claro. Más allá después poder boxearlo. Claro. También hace que uno llegue... Una doble función. Una doble función. Es una buena terapia, porque vos descargás, sacás locura y bueno, los que fueron hace 8 años que estoy dando y vuelven, y le gusta. Y... Vos que sos un tipo que practicaste boxeo, ¿qué opinión te merece la pelea de jaula? ¿Viste esa pelea en la jaula? A mí no me gusta. Es tremendo, pero es tremendo. Ya de por sí el boxeo. El boxeo es duro. Yo a mi hijo no lo aconsejo. Yo como otro que le gustan los fierros, el cosa andaba. Lo llevo a correr. ¿No te gustaría que practique boxeo? Yo a mi hijo, sí, fueron a aerobox, sacaron físico, se aprendieron a defender, todo, pero yo de que le diga, si alguna vez le dije, vamos a pelear o por más que tenga condiciones. No le incentivas para que lo haga. Si ellos, le sale de ellos, bueno, me la tendré que comer porque yo a mi viejo le hice lo mismo, ¿viste? Bueno. Yo te hago una pregunta desde la ignorancia. ¿Por qué en los Juegos Olímpicos el boxeador se protege la cabeza? ¿No tendría que ser así siempre? Bueno, está bien. ¿Por qué chocolate? Es lo mismo. ¿Son amateur? Sí, porque son amateur. Claro. ¿Viste? No, yo pensé que era una reglamentación. Es incómodo, pero claro. Lo que pasa es que el boxeo, los golpes... ¿Es incómodo usar ese protector, chocolate? Es incómodo. ¿Sí? Yo cuando hice exhibición ya estaba acostumbrado a no usarlo. ¿Y en qué es incómodo? Y se te corre, se te molesta. ¿Y la visión, la visual es lo mismo? ¿Ves bien? Pero por ahí se te corre, que te queda eso, que te aprieta. Lo único que los golpes son... No, son tremendos. Claro, son, viste, más suaves. Amortigua el golpe, seguro, claro. ¿Y cuál golpe es peor? Porque en boxeo yo veo que las onzas son distintas. Que en la jaula. Sí, las jaulas son más chiquititas, da la impresión de que lastiman más. Por eso, sí. Es tremendo. Es más chico, sí. Es muy sanguinario. Y yo tiene no mucho auge ahora. Yo creo que incluso debe tener más auge que el boxeo. Pero me parece que eso a la larga, tanto el boxeo como la jaula, los golpes a la larga te. Se siente, te pasa factura. Te pasan factura. Los años, ¿viste? No, el golpe en la cabeza es tremendo. No, te pasa por los golpes. Bueno, gracias a Dios no tuve paliza, porque siempre una mano siempre te comes. Uh-huh. Una vez pegaron una piña, por favor, qué feo que se siente. No, se siente. Y cuando recibe muchos golpes a la larga, todo eso te trae secuela. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Estuvo muy bueno, chicos. Voy a empezar aerobox. No mientas, Corradini, no te engañes. Si vos decís que sos de Amtro y no fuiste a aerobox,
no te van a creer que estoy bien antes. Claro. Pero yo quiero arrancar, pero yo quiero arrancar tranquilo, no me van a matar en la primera clase. Empezamos sí, tranquilo. Mataron. Pegale despacito empezamos, la primera clase. Empezamos. Pegale despacito, o sea, conste que no. No hay golpe. ¿No va a haber alguna otra pelea de exhibición, Choco? Qué sé yo, hice un... Estuvo linda, estuvo muy linda. Estuvo lindo, fue, qué sé yo, acepté porque es algo que me gustó, porque quería que mi hijo me viera arriba un ring. Fue un... ¿Qué es lo que te llevó a ser boxeador? Me gustaba el deporte y... ¿Viste? Empecé a practicar y qué sé yo, me parecía como que podés llegar a ser alguien. En esa época, cuando te empezó a gustar el boxeo, ¿a quién tenías como referente? ¿O te gustaba un boxeador y por eso empezaste? Me gustó. Yo jugar defensores, empezó jugando en defensores al fútbol y en la pretemporada daba René Campo en Estudiante. Sí. Y empecé a practicar por la gimnasia, porque era buena. Y qué sé yo. ¿Y te subiste? Claro, y yo medio, no era peleador callejero, nada, pero viste, por ahí me la bancaba, qué sé yo, cuando era pibe. Y, pero no era para ir a pelear, porque siempre fui calmo, viste. Y empecé y... Fuiste muy amargo para el fútbol y te fuiste al boxeo. Era bueno. Era muy amargo, y de ahí te fuiste al boxeo. Era bueno, van a recibir unos golpes. Yo de acá me corro con las cosas golpes que le dicen, sí, a una persona, mira, que sabe pegar, ¿eh? Tengan precaución. Te voy a enseñar un... El carnet. Pero el carnet de la liga. ¿Y qué quiere decir abajo? Intransferible. Eso lo puedo hacer yo en computadora. Yo le cuento a la gente de la radio, porque me está mostrando el carnet de jugador de fútbol, el carnet de la liga, que se lo dan a todo el mundo, porque si no estás fichado no podés jugar. Sí, pero intransferible, guarda que... Intransferible porque no le puedes pasar el carnet a otro, por ahí no es que vos sos intransferible. El carnet intransferible. Bueno, Choco, muchas gracias por haber venido. Sí, realmente, un placer. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar acá y bueno, y por compartir este momento con nosotros así entre amigos. Así es. Y bueno, el martes habrá que empezar entonces Aerobox. Sí. Me acompañó Fernanda. Vamos. Los invito, la verdad que es muy lindo, es lindo. Y aparte sirve para sacar chicos de la calle. Van muchos chicos y empezaron muchos pibes de mujeres de la 13 cocina. Años. Sí. Oh. Pibes de 13 años que empezaron también, ¿viste? Es lindo, ¿viste? Porque ahí forman el físico, viste, van dándole una buena forma, sí, digamos. Sí. Muy bien. Vamos muy a la música. No me quiero ir del deporte, ya que estamos con chocolate y con el deporte, porque sí, nos habían preguntado del fútbol infantil. Se juega la fecha normalmente de fútbol infantil, para la gente que había preguntado. Le agradezco a Betina que nos pasó el dato. La fecha de fútbol infantil y juvenil hoy se juega normalmente, señora. Bueno, vamos a la música. Cuando volvemos, Hernán, tenemos saluditos de cumpleaños, gente que se ha contactado con nosotros y ya prácticamente el cierre del programa. Oh. Bueno, ya están viniendo a buscar. Se nos fue el huevo grande porque... Huevo grande. ¿Ya saben lo que tenía ganas de hacer? De romper. ¿Qué tenía ganas de hacer? ¿Romper los huevos? ¿Romper? Qué lindo. No, a mí también me gusta. Yo rompo los huevos, sí, pero sí, ese como que era una tentación porque era grande. Era grande. Bueno. ¿Me permiten? No. ¿No? No. Bueno. Dale, te permitimos. No, porque me están consultando para que reiteremos lo del profe Cristian Quevedo. Sí, señor. Que arranca este lunes clases de tango en Armstrong con el profesor Cristian Quevedo. A partir de este lunes, de 19:30 a 21:30 horas. En Presidente Perón, 1761, frente a Jardín 84. El saludito para las chicas de Jardín Venecia, sí, para Cristina, para Ceci de Jardín Venecia. Arreglos florales, semillas para huertas, plantas de interior y exterior, macetas y accesorios de jardín. Jardín Venecia, Delfo Cabrera, 1160. Y recordamos, ya hay un amigo mío que lo compró. Sí. Y que está esperando ganarse una lancha. Él quiere ganarse una lancha. Ajá. Ah, ¿el kayak no le interesa? No, él quiere, obviamente, que si se gana el kayak, bienvenido no sea. No lo va a rechazar. ¿Cómo es, kayak o kayak? Kayak. Kayak, sí, kayak. Kayak. Del Super Bingo del Pescador. Cállate. Aquí en Armstrong vende bomberos voluntarios
y también el Club Estudiantes Super Bingo del Pescador. Les recuerdo que ya están las revistas para maestras de segundo ciclo de matemáticas, segundo, tercero, quinto y sexto grado. Cada grado es una revista, nos dice Miriam Lorenzetti, por supuesto, del kiosco de diarios y revistas de Boulevard Roldán, 1762. 490-552 para hacer tus pedidos. Y también, si te interesa tejer al crochet, sí, gorros, zapatos, escarpines, taquitos, uh-huh, todo lo que quieras. También revistas de cocina, todo lo que tiene que ver con chimentos, lo tiene, por supuesto, el kiosco de Miriam Lorenzetti. Bueno, un saludo para la gente de Centro Óptico también aquí en nuestra ciudad. Saludito para toda la gente de Centro Óptico. Nerina, que nos escucha. Nerina Estefanelli está, sí, siempre, siempre allí escuchándonos, así que a Walter besito. Le falta un par de lentes. Sí. Walter, no ven nada, Walter. Y lo dijimos a coro. Sí. Pero me niego a los lentes, pero voy a tener que, ya estoy viejo, ya está. ¿Tenemos saluditos, Cari? Tenemos muchos saluditos. Mini Mercado Sonia nos está escuchando, Sonia, así que allí un besito para ella de Mini Mercado Sonia también. Vero Fleitas nos está escuchando. Saludos a Marcelo Sarabia, que hoy cumple años, nos dice que pase un hermoso día junto a su familia. Los amamos mucho, Pía, Brian y Vero. Ajá, este es el saludito que tenemos para acá. Sí. Saludamos también a Susana Macei, que nos está escuchando. Un besito para Susi. Para Adela de Bucios, en Brasil, que nos está escuchando a través de www.inforredamstrong.com. Claro. Un besito para Adela. Así que excelente repostera, ajá, muy buena anfitriona, no me la verdad que sí. Tiene, no me consta. Ella es originaria de Buenos Aires, sí. Radicada desde hace un año. ¿Cómo verificamos que es buena repostera? Tiene que confiar en mi palabra. Yo, claro, puedo asegurárselo. Bueno, que nos así mande que, algo. Si no. Está medio complicado la encomienda desde, sí, Bucio, sí, hasta acá, pero sí, la verdad que un besito muy grande para Adela, una persona excepcional. Un beso grande. Que nos está escuchando de allí en Bucios también. Y tengo otro amigo, sí, en Córdoba, a Gregorio Nieri, mi amigo Goyo Nieri, que está en Córdoba escuchando, sí, a través de inforedamtron.com. Tengo dos amigos en Córdoba escuchando el programa. Me parece muy bien. Sí. ¿Dos amigos nomás tienen Córdoba? No, ¿o tiene? Ah, no, porque me quedé. Son amigos de Marco Juárez que se fueron a estudiar y están viviendo en Córdoba. Se quedaron allá. Son de Marco Juárez y se quedaron en Córdoba, uh-huh, sí. Bueno, beso grande entonces. Para Goyo, amigos. Para Goyo Nieri. Me parece muy bien. José María Roldán de Las Parejas nos está escuchando. Bien. Así que un saludo para él allá. Para mucha gente de Las Parejas. En un rato tomo muso ahora que siga Fernanda Olagaray. Sí, sí. Con el mate. Con el mate. Muy ricos mates. Nos tomamos como tres termos. Tres termos, sí, tremendo. Una cosa de locos. ¿Sigo con los cumpleaños o no? No, siga, porque ya estamos en el final, dale. Sí, mañana Nilda Nóbrega, la mamá de chocolate, está cumpliendo años mañana. Así que un beso Nilda, para doña Nilda, que también nos escucha. Ella también, que es otra buena cocinera, ¿eh? Sí. La verdad que ahí, Fernanda, nosotros todos podemos dar muy fe. Muy buenas tartas he comido. Sí, las tartas de doña espectaculares, Nilda. Espectaculares. Las tartas, ¿eh? Sí. La familia, bueno, Parucci, que nos escucha todos los sábados. Un beso grande para toda la familia Parucci. Para mis abuelos, porque si no me van a matar, mi abuela Yolanda y Antonio, sí, y también mi abuela Vilma, que nos escuchan todos los sábados, así que besos para ellos. Tengo saludos de cumpleaños para Gisela Cortese, hoy cumpleaños Gisela Cortese. Abril Alemandi cumplió sus años el 2 de abril. Uh-huh. Juana y Lucio Vallejos están cumpliendo 18 años de casado. ¿Es Juana? ¿Juana la que se gana siempre todo? No, es otra Juana. Es otra Juana, sí. Bueno. Agustina Falcón, bueno, está cumpliendo 10 añitos, Agustina, y estoy viendo si no me queda nadie más. Creo que estoy cumpliendo con todos. A ver, ¿ustedes qué tienen por ahí allí? Ahí va el mate para Karina y yo agarro los mensajitos. A ver. Inés Ardizone dice, me gusta este programa, feliz Pascuas para todos. Felices Pascuas, perdón. Felices Pascuas para vos también, Inés. Elsie Fer, hola chicos, muy lindo el programa. Estoy desayunando, viéndolos a ustedes. ¿Desayunando besotes ahora? No, hace un ratito, ¿no? Pero bueno, estaba Elsie va a venir al programa, está aprendiendo bandoneón. ¿Apa? ¿Bandoneón era bandoneón que te dije, muso? Bandoneón. Bandoneón. ¿Qué tal? Así bandoneón, que un besito para Elsie. Lástima bandoneores, claro, en tu corazón. ¿Está aprendiendo? Sí, encañada. Baila muy bien. Otra persona. Baila bárbaro, sí. No, eso te quería preguntar, ¿quién enseña bandoneón? Estamos soltando, muy bien. Ah, bien, muy bien, bien. Vamos. Bueno, Alejandra Lencina, bueno, nos mandaba, quiero participar del concurso, por supuesto, te habíamos anotado, Ale. Y mandarle saludos a los cuatro, en especial a mi amigo Walter. Mira vos. Para usted, Walter Musa. Mira vos, vámonos más. Gracias. Norma nos dice, todos los sábados mejor, gracias por la compañía, felices Pascuas para todos. Para vos también, Norma.
Flavio Bacino, muy buena la entrevista, Cristian. Un saludo enorme a un gran amigo. Para Cristian Guzmán, que seguramente se fue ahora, pero nos estará viendo. Cristian Quevedo nos está escuchando, el profe, y nos dice muchísimas gracias por los saludos. Y por supuesto, este lunes va a estar acá, así que un besito para Cristian y toda la gente de Cañada que nos está escuchando. ¿Cristian Quevedo? Sí, recibo acá. Cristian, vení, que las chicas quieren que vuelvas. Vení, Cristian, no, volvé. Que no vendemos nosotros con Corradini. Sí, nosotros no. Pero por favor, Cari. ¿Por qué, chicos? No se me tiren para. A ver, soy Juana. Espera que se dejen las rastas ustedes. Ahí le mandamos, Cari, sí, es la misma que dije recién. Cari, soy Juana, hoy cumple 18 años de casada, Ana Fornacero y Lucio Vallejos. Ah, no era Juana la que cumplía. Yo entendí mal. Entonces, 18 años de casada, Ana Fornacero y Lucio Vallejos. Saludan sus hijos, gracias por anotarme en el sorteo. De nada, Juanita, así que un beso grande para ella. Un beso. Un beso para Ana Fabro, que también nos escucha. ¿Quién más? No, nada, que tenemos un solicitado antes de irnos a Café Tacuba. Che, perdón, temazo. Esto... Ah, esto Adriana Odrizar... ¿Esto fue obra de Walter Musso? Adriana, manda otro. Sí, Adriana. Estaban espectaculares los chocolates, no ha quedado nada. Y allá nos quedan pastelitos de la... Uno los pastelitos de la mamá de Fernanda, que están mortales. Por ahí no come ninguno. Pero está mal el hígado. El hígado no me lo permite. Bueno, estos dos llévatelo para cuando te recuperes del hígado. Corra. ¿Por qué? ¿Me querés decir algo con estos dos huevitos? Dos huevos. Dos huevitos de codorniz se quedaron. Dale, vamos con el solicitado. Vamos. Un manto de piedad, vamos. Bueno, y vamos ya llegando a las 12:30 del mediodía, 12:29 tengo yo. ¿Ustedes qué horario tienen? 12:31 acaba de pasarse mi celular. Bueno, la mía es 12:29. Coincido con Fernanda, 12:31. Ya hoy, estamos en el cierre. Así que vamos, nomás. Yo siempre vengo atrasada. Vámonos que se enfiera conmigo. Nos cortaron, Silvia... Nos cortaron otra vez. Silvia Torre. Sí. Nos manda saluditos también y nos desea felices Pascuas. Y así como Silvia, realmente hay muchos mensajes que nos desean felices Pascuas para mañana. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias para todos ellos. También desde acá, por supuesto, felices Pascuas. Tengo otro mensaje. Recordamos que se juega el fútbol infantil y juvenil. Para todos los que preguntaron, se juega la fecha de fútbol infantil y juvenil. ¿Llovió poco? No llovió tan. Poquito. ¿Sabe para qué sirvió? Para que quede el agua ahí en la orilla del cordón. Cuando subís el auto a la cochera, se te ensucia toda la cochera. Y bueno, pero dejar un poquito subido. Gloria, se ensució otra vez la cochera. Un beso para Gloria Minue, que pobre ella viene. Me limpia la cochera y después llueve y se ensucia la cochera. No. Dejarlo un ratito arriba, la vereda, y después lo metés. Hay que dejarla arriba para después meterla. Claro. Bien. Cari, quería mandarle. No sé por qué se ríe Fernando. Cari, quería mandarle un feliz cumple a mi papá Eduardo Buffarini, que hoy cumple 75 años. Un beso grande de toda la familia y besos a todos ustedes, Eli Buffarini, que Eli también nos escucha siempre. Así que un besito para Eli allí, por supuesto. Para Diego, para todos. La verdad que mucha gente linda que nos escucha, cada vez se suma más gente, mucha gente de La Redonda también. Toda la región, todo el país, todo el mundo a través de InfoRedAmtron.com, el diario digital de Amtron. Por supuesto. Germán, que nos está escuchando con Débora y Selene también. Un beso hace de esta mañana que tengo este mensaje. Así que un besito para ellos que nos están escuchando. También, bueno, a... Andrea Sampaolesi, que nos está escuchando también, por supuesto, un besito para ella. ¿Cuántos oyentes que tenemos? Muchísimos mucha oyentes. Gente que nos mira, nos escucha. Betiana Garfonia nos dice que se perdió el tema porque estaba en inglés, pero bueno, muy Lola. Bien, Betty. Muy bien, sorry. No, pero... Lola. I'm sorry. Lola. Un beso para Lore Chapini también, que es la profe, que seguramente estuvieron ahí enseñando y aprendiendo, cosa que a mí me falta todavía, pero bueno, vamos tirando para adelante. Y un beso para Rubén, sí. Digo bien, Sticarelli, que ya se está reponiendo, así que un besito para él también. Un besito. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Podemos adelantar algo para el tema que viene? Para la semana que viene. Me quedó esta noticia que es tremenda. A ver, ¿de qué se trata? Sospechan que un peón rural murió teniendo sexo con un espantapájaro. Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Y por ahí la mina era muy fea, era un espantapájaro. No, un espantapájaro, ¿cómo es? Bueno, no en la soledad. Importante es competir, Corradini. Soledad razón. Del campo. Claro. Con un espantapájaro. Y a lo mejor estaba bien arregladito el espantapájaro. Un espantapájaro. Bueno, ¿espantaba a los pájaros o no a los hombres? Bueno, después vamos a hacer esto. Claro, para eso que viene. Como era 500 veces sexo por ti, está bien. Que levante el espantapájaro. No, la verdad. En realidad no lo espantó al pájaro, lo trajo al pajarito. 58 años tenía el muchacho. Atrajo al pajarito.
58 años. Se vio el pajarito. Bueno, vamos, que ya vamos, no va para más. Que nos vayamos al pasto. Antes de que nos vayamos, la semana que viene se viene un temón. ¿Un temón? ¿Qué temón? Temón tremendo. Vamos a estar haciendo futurología. ¡Apa! ¿Posta? Vamos. ¿Futurología? Pero posta. ¿Sabes qué? ¿Me voy a ganar el 15-6 yo, sí o no? Espere el sábado que viene. A partir de las 9:30 de la mañana, sí. Corradini. Bueno. Nos adelantamos en el horario. ¿Qué pasó? Sí. ¿Hoy a qué hora arrancamos? Pues somos muy trabajadores nosotros. Es así. 9:30. A partir, hoy arrancamos 9:30, sábado que viene, 9:30 también. Sí. Muy trabajadores somos. Bueno, a partir de las 9:30, por Entre Amigos, felices Pascuas para todos. Pásenla muy lindo. Nos volvemos a reencontrar dentro de una semana. Chau, chau.